Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta octogésima entrega de Lágrimas en la Lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Entre los tópicos más estúpidos y enquistados en la mentalidad contemporánea, se cuenta considerar que la Edad Media, los casi mil años que transcurren entre la caída de Roma y la pérdida de Constantinopla, fueron un periodo oscuro en la historia de la humanidad. Tópico tan simplista que solo puede haber sido lanzado por mentes irracionales animadas por el odio y solo puede haber prendido en mentes arrasadas por siglos de propaganda anticatólica. Pero lo cierto es que la Edad Media llegó a albergar una forma de civilización como quizá no se haya dado en ninguna otra época que alcanzaría su apogeo en y auspiciaría las más nobles creaciones del genio humano. El camino que llevó a aquella época de esplendor irrepetible no fue fácil, desde luego. Con la caída de Roma, en el siglo V, se abrió un periodo histórico que Belloc compara con la hojarasca que cubre el suelo de un bosque, formada por la desintegración de una flora anterior y destinada a ser el lecho del que surgirá otra nueva. Estos primeros siglos de la Edad Media fueron de gran actividad militar. La cristiandad, asediada por doquier, sufrió una serie interminable de ataques paganos por el este y el norte, y maometanos por el sur, que ya no eran meras incursiones de hordas ávidas de saqueo, sino auténticas invasiones. Nuestra civilización estuvo entonces a punto de ser borrada, pero la salvaron la espada y la fe. Estas invasiones serían por fin contenidas en el siglo IX, gracias sobre todo a carlomagno Magno, un rey galo que hizo de la silla de Montar su trono. Paralelamente a este intenso esfuerzo militar, discurriría el nacimiento del feudalismo, el paso del gobierno de los antiguos centros provinciales de la Administración romana a las pequeñas sociedades locales al mando de un señor. Sobre esta base se operó una reconstrucción de la sociedad desde abajo. Los señores locales se asociaron entre sí bajo el mando de sus superiores y estos se unirían a su vez en grandes grupos nacionales. Con el siglo XI se produciría el definitivo despertar de aquella Europa que había sufrido el acoso de paganos y mahometanos. La personalidad del Papa Gregorio VII y las cruzadas impulsarían una civilización propia, intensa y activa, tal vez la más elevada que Europa haya disfrutado nunca. Es también a partir de entonces cuando la reconquista en España cobra renovado vigor. El mismo año de la muerte de San Gregorio, Toledo, el sagrado centro de España, fue arrancado de las manos musulmanas. La unidad de la Iglesia, lograda por Gregorio VII con ayuda de las grandes órdenes monásticas, consolidó la existencia de una verdadera cristiandad y el esfuerzo militar de las cruzadas permitiría a Occidente descubrir la gran cultura del imperio bizantino. El Mediterráneo se llena entonces de naves cristianas que impulsan el comercio. La arquitectura y las artes plásticas se transforman con un estilo totalmente nuevo, el gótico, se construyen las grandes catedrales, aparecen los parlamentos representativos, se asientan las lenguas vernáculas, surgen las universidades, se consolidan los reinos, se codifican las leyes, se reparte la tierra, entre muchos. Se fundan los gremios y las industrias cooperativas. Se vuelven a debatir activamente las grandes cuestiones filosóficas, alcanzándose la cumbre con Santo Tomás de Aquino, tal vez el más potente intelectual que la sangre europea haya dado al mundo. Toda Europa, en fin, se crece y robustece con un apetito de verdad intenso y viviente. Por desgracia, aquella edad de oro empezaría a decaer desde mediados del siglo XIV. Triunfaron las intrigas, la filosofía degeneró en sofística, los parlamentos tendieron a la oligarquía, los populares se fueron borrando de las mentes de los gobernantes, el papado y las órdenes monásticas se contaminaron de mundanidad y, por añadidura, se sucedieron las epidemias de peste. Más tarde sobrevendría la prueba suprema, ese desastre que comúnmente se denomina reforma protestante, que no sería simple vivificación de un organismo moribundo, sino destrucción de sus partes todavía sanas y división incurable de la civilización europea. Naturalmente, tratar de compendiar en un programa televisivo aquel infinito caudal de energías religiosas, políticas, sociales y culturales que se concitaron en la Edad Media es tarea imposible. Nuestro propósito de esta tarde, mucho más modesto, consistirá en refutar algunos de los tópicos más burdos que circulan en torno a la Edad Media, por desgracia, tan enquistados en las arrasadas mentes contemporáneas. Lo haremos en compañía de los historiadores Luis Agustín García Moreno, Alejandro Rodríguez de la Peña, Andrés Gambra y Miguel Ángel. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Pues muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde les proponemos que se queden con nosotros para ver una briosa cinta de aventuras titulada El Señor de la Guerra. Fue dirigida en 1965 por Franklin James Safner, un director norteamericano accidentalmente nacido en Tokio, que se curtió innovando en series y películas para televisión hasta que finalmente dio el salto a la gran pantalla con obras tan notables y exitosas como el planeta de los Simios Patton o Papillon. El guión del Señor de la Guerra fue escrito por John Collier y Millard Kaufman. Russell Metty, quizá el más grande operador de todos los tiempos, dirigió la brillante fotografía de esta cinta, como antes lo hiciera en Espartaco, Obsesión, Sede Mal o La Fiera de Mi Niña. Jerón Moros, con una dilatada carrera como arreglista musical, será aquí el responsable de la composición de las fastuosas piezas musicales que acompañan a la acción del Señor de la Guerra. Encabezando el reparto, encontramos a un actor conocido por los espectadores de Lágrimas en la Lluvia, protagonista de títulos como Soylent Green o El tormento y el éxtasis, ya emitidos por nuestro programa, y también de Benur, Los Diez Mandamientos, El planeta de los simios o Sede Mal, entre otros. Seguro que desde casa han adivinado ya que nuestro protagonista es el viril Charlon Heston, que aquí encarna a Crisagón, un caballero a quien se ha encomendado la defensa de una posición asediada por los bárbaros y que se enamorará de una joven y hermosa lugareña llamada Browin, interpretada por Rosemary Forsyth, provocando así las iras de sus paisanos que se rebelarán contra lo que consideran todo un abuso. Completarán el reparto en sus principales papeles Richard Bone como Bors, fiel compañero de Chris Agon, Guy Stockwell que interpretará a su malévolo hermano, Maurice Evans que compone el papel del sacerdote y el recientemente fallecido James Farentino como Mark, el prometido de Bronwyn que se revelará cuando Chris Agon se la arrebate. En efecto, la trama de El Señor de la Guerra toca en su núcleo central el espinoso asunto del llamado derecho de pernada, privilegio que supuestamente asistía a los señores feudales, permitiéndoles yacer con todas las doncellas que se casaran con uno de sus siervos antes de hacer vida marital. Son muy pocos los documentos. ¿Que tan abusivo privilegio realmente existió? Desde luego, lo que está fuera de toda duda es que jamás fue aceptado por el derecho canónico y monarcas cristianos como Alfonso X el Sabio lo condenaron expresamente. Lo más probable es que el derecho de pernada fuese una práctica bárbara de origen pagano a la que pudieron recurrir algunos señores feudales sin escrúpulos aprovechándose de que sus siervos aún se regían por costumbres no cristianas, como ocurre. En la película de Schaffner. En honor a la verdad, hemos de decir que El Señor de la Guerra, aunque no es del todo ajena a los tópicos oscurantistas que circulan en torno a la Edad Media, nos propone una reconstrucción de aquellos tiempos bastante fidedigna. Y el cuidado en los detalles ambientales, sumado a la potencia del drama humano que nos presenta, completan. Una gran película trágica que nunca se habría realizado sin el empeño personal de su protagonista, Charlton Heston, que fue quien impuso como director a Franklin J. Schaffner, hasta entonces un artesano relegado al medio televisivo, con el que después volvería a trabajar en la mítica El planeta de los simios. La elección de Heston se reveló a la postre acertadísima. Pues Schaffner logró cuajar una obra por completo, ajena tanto a las idealizaciones almibaradas de la Edad Media como a sus representaciones más sombrías, que por entonces eran las tendencias triunfantes en el cine de Hollywood. Como anécdota literaria, añadiremos que el poeta español Juan Eduardo Cirlot, tras ver esta película de Schaffner, se quedaría prendado de la actriz Rosemary Forsyth, a la que desde entonces convertiría en musa de su poesía, dedicándole un libro titulado precisamente. Estamos seguros de que El Señor de la Guerra será también para los espectadores de Lágrimas en la Lluvia motivo de inspiración. Que ustedes la disfruten. Muy buenas tardes, otra vez. Veíamos cómo Crisagón el Caballero, interpretado por Charlton Heston en El Señor de la Guerra, defendía con uñas y dientes la solitaria fortaleza que su señor le había encomendado frente a los ataques bárbaros. También en Lágrimas en la Lluvia queremos defender con uñas y dientes la naturaleza distintiva de este programa que pretende estimular la inteligencia en medio de un panorama televisivo bárbaro y anestesiante. Pero para coronar este empeño necesitamos la ayuda inspiradora de nuestros espectadores, a los que invitamos a hacernos llegar sus propuestas y sugerencias. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava? Pues muchísimos correos y muy muy esmerados, la verdad, como cada semana, Juan Manuel. Correos como el de Ernesto y Lola Benítez que nos piden que dediquemos un programa a hablar sobre la providencia y la esperanza. Más cosas, María Victoria Rosa sugiere que abordemos el Concilio Vaticano II y la figura del Papa Juan XXIII. A Marta Esparza le suscita interés la problemática actual de los judíos y de los palestinos en Israel y nos solicita un programa que explique las causas que detonaron en la situación actual presente. Reyes Marín nos insta a repasar la historia del espionaje universal y Ernesto Combo coincide en su petición con Doña Reyes, pero la circunscribe a Rusia. El origen, desarrollo y muerte del comunismo soviético es la demanda temática de Carlos Borja Rodríguez. Seguimos con María Elena, que nos propone que desenmarañemos las triquiñuelas de los magos y curanderos de hoy. El tiempo es el asunto que Luis Madó sugiere que investigue. La emigración e inserción en el país de acogida es el tema que Osvaldo Antonio Ramírez demanda. Proseguimos con Francisco Faz, quien observa Sin duda alguna, los reyes católicos son una parte muy importante de la historia de España y la figura de Isabel destaca extraordinariamente, pero ¿se ha manipulado, ocultado o no difundido correctamente la obra de estos reyes, así como la vida en concreto de la reina católica? Desde Tenerife, Dulce Asenjo nos propone un programa sobre Lutero y la contrarreforma. Miguel Fuentes, desde Sevilla, nos sugiere que dediquemos un programa a la defensa de la civilización occidental. Blanca Ríos y Javier López Quesada se suman a la petición de otros espectadores y nos demandan un nuevo programa dedicado al apocalipsis de San Juan y, en concreto, a algunos aspectos que solo se tocaron de pasada en el que emitimos la pasada temporada, como el milenarismo y la vida eterna. Vamos terminando ya con Vicente Claramunt, que nos escribe en el nombre de su madre, que por cierto es nonagenaria e incondicional de este programa, rogándonos la emisión de la película de Alfredo Mayo, A mí, la Legión. Nos despedimos mandándole un fortísimo saludo a Blanca Ponce de León. Por lo demás, ya se lo saben. Pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico, lágrimasarrobaintereconomía.tv. Repetimos, intereconomía.tv y allí estaremos, como siempre, María Cárcava y yo mismo dispuestos a atender eh, todas esas sugerencias y peticiones siempre interesantísimas. Ya, desgraciadamente, poco tiempo nos queda en esta segunda temporada de lágrimas en la lluvia para hacerlas realidad. Eh, de manera que eh, muchos de los temas que ustedes nos proponen tendrán que esperar a sucesivas ediciones de lágrimas en la lluvia. Pero naturalmente que sí, ¿cómo no vamos a dedicar un programa al Concilio Vaticano II? En octubre se, cumple, se cumplen 50 años ya de su, de su inicio, eh, al igual que temas tan fundamentales como la situación de judíos y palestinos. Eh, eh, los reyes católicos es un tema naturalmente que nos interesa muchísimo. Lo que es problemático es encontrar una película que lo ilustre. Ya en varias ocasiones lo hemos intentado. En fin, espionaje, eh, el comunismo soviético, Lutero y la contrarreforma, otro programa que también tenemos muchas ganas de hacer. En fin, tengan la completa seguridad eh, de que los programas que nos van ustedes sugiriendo eh, seguirán cabida en lágrimas en la lluvia. Hoy, como les anticipábamos, dedicamos nuestro programa a refutar o a desmentir algunos de los tópicos más gruesos, más burdos que circulan en torno a la Edad Media. Y para hacerlo hemos querido acompañarnos de cuatro eh, prestigiosos historiadores que estoy seguro harán las delicias. De nuestro público está con nosotros visitando por primera vez el plató de lágrimas en la lluvia Alejandro Rodríguez de la Peña es profesor titular de historia medieval en la Universidad San Pablo CEU Madrid doctor en historia por la Universidad Autónoma de Madrid también ha sido profesor investigador en la Universidad de Cambridge Reino Unido y en la Católica de Nimega Holanda. Es autor de los libros Los Reyes Sabios, Cultura y Poder en la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media y Tradición Católica en torno a las raíces cristianas de Europa, así como de multitud de capítulos de libros y artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales. Don Alejandro, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, también. también... Plató de lágrimas en la lluvia por primera vez nuestro siguiente invitado. Se trata de Don Luis Agustín García Moreno. Es académico de número de la Real Academia de la Historia, fundador y director de la revista Polis y miembro de los consejos científicos de Journal of Late Antiquity, Hispania Sacra y Cuadernos de Historia de España. Es asimismo miembro de la Junta Directiva de la Sección Española de la Asociación Internacional de Historia de la Iglesia, de la Junta Ejecutiva del Comité Español de Ciencias Históricas, de la Comisión para la Ciencia y la Tecnología de la Comunidad de Madrid y del Comité Español de la Sociedad Internacional de Estudios Bizantinos. Entre sus obras fundamentales merecen destacarse Historia de la España Visigoda, La Construcción de Europa, siglos V a VIII, España medieval y el legado de Occidente y otras muchas. En la actualidad se halla en prensa su monografía España 702-719, la conquista islámica. Don Luis Agustín, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Las gracias se las tengo que dar yo a ustedes. No, es, un, es un inmenso honor para nosotros contar con su presencia hoy aquí, como lo es también contar con. Eh, las aportaciones de nuestro tercer invitado. Es Miguel Ángel Ladero Quesada, también académico de la Real Academia de la Historia, catedrático de Historia Medieval en la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid y doctor honoris causa por las universidades de La Laguna de Tenerife y Cádiz. Es autor de 350 artículos especializados y más de 40 libros de síntesis e investigación de la historia hispánica entre los siglos XII y XV, entre los que merecen destacarse Fiscalidad y Poder Real en Castilla, 1252-1369, con la que obtuvo el Premio Nacional de Historia, Castilla y la Conquista del Reino de Granada, Andalucía en el siglo XV, Los Mudéjares de Castilla y otros estudios de historia medieval andaluza la España de los reyes católicos la formación medieval en España o el mundo de los viajeros medievales entre otros muchos don Miguel Ángel muchísimas gracias por eh, acompañarnos esta tarde en lágrimas en la lluvia encantado de estar aquí buenas tardes muy buenas tardes y ya por último por último nuestro cuarto invitado eh, es alguien a quien ustedes conocen bien y a quien repetidamente nos Solicitan que vuelva a acudir al plato de lágrimas en la lluvia. Se trata de Andrés Gambra, es profesor de historia y en la actualidad secretario general de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. También ha sido catedrático de enseñanza media autor de diversas monografías y libros sobre la Edad Media, entre los que destaca el titulado Alfonso VI, Cancillería, Curia e Imperio, en dos volúmenes. Ha escrito numerosos trabajos sobre la dinastía de Navarra en el Reino de Castilla, sobre las instituciones de gobierno y los fueros en la Edad Media, sobre la Casa Real de Castilla, los validos en tiempo de los Austrias, el concepto de nación en la historia de España y también sobre historia del arte. Eh, querido Andrés, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Por, Gracias por estar otra vez con nosotros. Tu más. presencia bueno, aquí, sí, puesto que eres el, el veterano ya, pues bueno, te sí. pediría que fueses tú quien primeramente nos diese un juicio, un breve juicio sobre esta película que acabamos de ver, El Señor de la Guerra. Pues con gusto lo hago. Me ha parecido una película muy sugestiva. Yo creo que está muy bien ambientada, construida para identificar una época determinada de la historia medieval, de la que creo que da, de alguna manera, una imagen cabal, me trae a mí a la memoria unas crónicas, crónicas de los eslavos, escritas allá por el siglo XII, que relatan el poblamiento de esa región en la que se escenifica la película, ¿no? que son las costas del Mar del Norte y del Báltico, donde se asistió efectivamente a unos complicados procesos de poblamiento, en los que caballeros y príncipes, me acuerdo de uno de ellos que es el protagonista que se llamaba Adolfo de de, de Holstein, ¿no? que poblaba la zona de Lübeck, y encontraba allí una torre que se aparecía elevada sobre unos cantilados y restos de antiguas construcciones, y que precisamente, al igual que en esta película, se veía obligado a pactar con poblaciones paganas que circulaban por allí y a traer a pobladores, y en fin se asiste allá a una clase de conflictos entre un, unos hombres, de alguna manera ya civilizados y cristianizados a su modo, que tienen que encontrarse con poblaciones que se mantenían todavía en límites del paganismo. Yo creo que esa parte de la película es la más bonita y está lograda. Eh, don Luis Agustín, eh, ¿qué, le, ¿qué le ha parecido el señor de la guerra? Antes de, antes de comenzar el programa me comentaba que ya la vio en su juventud, ¿no? allá por los años 60. Y que ya entonces le había causado una buena impresión la película. Sí, es una película que impacta a cualquier amante de la historia por varios motivos. Este, eh, Y sobre todo teniendo en cuenta la fecha en que se, que se produjo. En primer lugar, es una película de historia medieval, pero ambientada en la muy alta Edad Media. Está un poco en la época del ducado, del duque de Normandía, más y hay pocas películas de esa época y además es una película muy historicista con en los, de los personajes que yo creo que es lo mejor para la ficción que los personajes no sean históricos porque cuando las películas tienen como protagonistas a personajes históricos o se cae en la banalidad en la trivialidad o se cae en que parece que es eh, Lorenz Olivier el que está hablando, es demasiado acartonado. Y entonces el poner un protagonista que es un personaje de ficción, pero que puede ser verosímil, es lo mejor. Y luego, eh, la verdad es que para aquellos años, que sería los años 69, en que yo pues era un, un furibundo marxista, en que creía a pie juntillas en unas teorías que entonces estaban muy en boga, en el materialismo histórico sobre el paso de la Antigüedad a la Edad Media. La teoría que además se impuso sobre todo por historiadores soviéticos eh, a finales de los 60 y que tuvo su máximo exponente en el Congreso de Ciencias Históricas de Moscú de aquellas fechas. La idea de que se podía pasar de eh, la, una sociedad gentilicia, que era un poco una utopía para, para los marxistas a una sociedad feudal sin pasar por la etapa intermedia de eh, la sociedad esclavista. Entonces eso parecía que la película era para lo que un marxista, no solamente para un lector del libro de Marta Genécar, sino incluso lector de las eh, formas precapitalistas de los manuscritos de Marx, le parecía ideal. Era la explicación de que efectivamente se podía pasar y convivir una sociedad gentilicia, por lo tanto pagana, y superponerse a una sociedad ya plenamente feudal. Eh, Alejandro, eh, tengo entendido que esta es una película que de vez en cuando eh, proyecta usted a sus, a sus alumnos ¿no? como material de apoyo ¿no? en, en las explicaciones de su asignatura. ¿Qué son las cosas que le han llevado a elegir esta película? Pues cosas relacionadas con lo que ha hecho el profesor Gambra o lo que ha hecho el profesor García Moreno. A mí, esencialmente, me parece que la película refleja muy bien la sociedad de frontera, en la cual un mundo pagano de frontera, tal como el de Frisia, el este eslavo, que decía el profesor Gambra, pero también podría ser Gales, la Gales más o menos colonizada por los normandos, eh, se produce en este mundo un contraste entre una sociedad pagana, donde las formas antiguas, tribales, culturales, bordan, bordean perdón, la superstición e incluso la brujería, como aparece en la película, y una acción civilizadora centrada en la torre, en el caballero, en el capellán, que, tan, que, papel, que juega un papel tan interesante en la propia película, y donde la acción del caballero, lejos de ser esa figura, que lo es, ruda, que sin duda lo es, pero lejos de esa figura solo ruda, solo eh, coloreada a veces con tintes de invasor o espoliador, es una figura civilizadora, porque realmente estos caballeros normandos, con todos sus defectos, su rudeza propia del año 1000, del siglo XI, eh, portan una civilización que es superior en sus valores morales, por ejemplo, dignidad de la persona, eso se ve muy bien en el contraste con los paganos, o con los propios piratas frisones esclavistas, el esclavismo está reflejado ahí en los piratas que van a capturar a los pobres campesinos para luego venderlos como esclavos. Pues como digo, este caballero es un agente de civilización, civilización cristiana, y esto la película lo pone en valor como muy pocas películas creo que lo hacen, es la razón por la cual suelo ponerlo. A la hora que hablaba de esto, en este libro que, que estaba yo ojeando cuando, cuando comenzaba el programa, Europa y la Fe, de, nunca he sabido cómo pronunciar el nombre, si a la francesa o a la inglesa, ¿no? Hiller-Belloc o Hiller-Belloc, eh, Europa y la Fe, él, a la hora de hablar de la gran transformación que sufre, que, que experimenta el medievo, menciona efectivamente al Papa Gregorio II, pero menciona también a los normandos como, como, como factor civilizador fundamental en ese, en ese gota entre la edad media, ¿no? Y verdaderamente creo que lo, lo narra bastante bien. Yo mencionaba, yo mencionaba que la, en la película hay una, una cierta concesión al tópico, ¿no? que es con lo del derecho de pernada. ¿eh? No a los historiadores. Eh, esto ¿Qué verosimilitud de esta historia que se nos cuenta aquí le encuentran? ¿Creen que historias semejantes podrían haber ocurrido eh, o no? Eh, don Miguel Ángel. Bueno, yo estoy de acuerdo con mis contertulios en que es una buena película de ambientación medieval, que además eh, da una primera idea. Hay muchas edades medias. No pretendo hablarnos de una edad media abstracta, sino de algo mucho más concreto, que es la situación de frontera entre la europa germánica ya cristianizada y la que todavía no lo está o está en trance, en trance de serlo. de manera que en ella pues, hay valores muy positivos para que un profesor pueda utilizarla como elemento de comentario en las clases cosa que en otras muchas películas medievalistas o medievales entre comillas no, no sucede. a mí lo que me llama más la atención en ella pues es esa situación en una frontera de la europa de la época que no tiene nada o poco con la Europa mediterránea, mucho más culta, más rica, mejor organizada. En aquel momento, durante toda la Edad Media, la Europa mediterránea era la Europa rica, la Europa germánica y la Europa eslava eran Europas en formación, con un cierto atraso en muchos aspectos. También porque no se empeña en mostrar un mundo feudal ya cerrado, sino en vías de formación. Quien protagoniza la película es un guerrero, posiblemente vasallo del duque de Gante, si no he leído mal en algún comentario, que recibe lo que llamarían en Cataluña un feudo de caballería, para mantenerse él y su pequeña mesnada sobre una comunidad campesina que no es la tan manida comunidad primitiva gentilicia, sino el mundo germánico en vías de cristianización. Porque, claro, si la película se sitúa en Frisia hacia finales del siglo XI, Allí hacía ya 300 años que estaban actuando los misioneros desde San Bonifacio en adelante. Aquí tal vez hay una pequeña Un pequeño anacronismo al anacronismo. Está mezclando cosas del siglo VIII o IX con situaciones incluso del siglo XII avanzado. La propia torre, el armamento, etc. Pero en general está muy bien, está bien visto. Y yo destacaría, luego hablaré de lo de Elius prima Enoctis, de, destacaría, en primer lugar, la la buena ambientación de los episodios guerreros. No se magnifican, están vistos con la realidad humilde y hasta cierto punto técnicamente primitiva y brutal que debieron tener en aquella época. En cambio, el mundo de los campesinos, digamos que se sobrevuela, apenas hay menciones a él. El protagonista es el Miles, el guerrero y su séquito. Secundariamente el monje, evangelizador, también el jefe de la comunidad campesina sería más bien una comunidad familiar amplia y luego hay un personaje que pasa desapercibido por su aparente pasividad que es la mujer pero ahí claro es la dueña de la película en el sentido del argumento es la que produce la, la catarsis digamos liberadora de unos y de otros la que introduce unos elementos nuevos en esas relaciones tan desiguales precisamente a partir de la propia opresión a la que está sometida y que sabe superar en algunos momentos de la película. ¿Que hubiera o no derecho de pernada? Bueno, realmente, claro, nunca fue un derecho. Quiero decir que una vez que se cristaliza el derecho canónico y el derecho feudal, eso, cuando existe, es un abuso, es un mal uso. Y no creo que fuera frecuente como tal. Es más bien un fenómeno de reminiscencias paganas, altomedievales, no podríamos nunca cuantificarlo. Por otra parte, que hubo gran cantidad de violencias. Específica sobre las mujeres en este sentido es algo poco dudoso, no solo en aquella época, en otras épocas y culturas también, y la película no hace especial hincapié en ello, como tal violencia, sino más bien como un uso admitido. En cambio, hace mucho más hincapié en una violencia específica de los varones, que son los que más castiga generalmente con la muerte, que es la violencia guerrera. Cuando se habla de violencia sobre un sexo, hay que hablar también de violencia sobre otro dentro de un grupo social que comparten. En fin, mi opinión de la película, luego hablaremos más de, otros, más de otros aspectos, es positiva. Soy medievalista desde hace muchos años, no tengo, por lo tanto, una visión beatífica ni exaltadora de la Edad Media, pero procuro valorar también los aspectos positivos que se fueron produciendo a lo largo de aquellos siglos. Y también en una película, pues... Poner en valor cómo refleja con la fidelidad posible un mundo que no es el de toda la edad media, es el de una época y una situación geográfica concretas, pero está bien hecho. Esta subsistencia de, de prácticas paganas que se que se ve en la película, que dice usted que, que se podría considerar un poco anacrónica. Mmm, sin embargo, yo sí que creo que en lo que es la cristianización, muchas veces la cristianización, sobre todo en determinados territorios, no es, no es del todo homogénea. ¿no? Subsisten de alguna manera elementos, elementos paganos. Esto, por ejemplo, yo soy muy aficionado al ciclo artúrico, se percibe muy claramente ¿no? en, en, las, en la materia de verdad, ¿no? en, en las novelas del ciclo artúrico, que son novelas sí. naturalmente cristianas, pero en donde se percibe. Eh, subterráneamente, constantemente, la presencia de elementos paganos. De alguna manera, a lo mejor esta película también nos narra esto, ¿no? Sí, porque además es cierto, durante toda la Alta Edad Media, el proceso de cristianización incorpora prácticas supersticiosas, en muchos casos, considerándolas compatibles con la nueva fe y con su difusión. Esto da lugar a que el cristianismo vivido en la Edad Media, pues, en bastantes aspectos, sea diferente del que viven los cristianos actuales. No hay que menospreciarlo, pero tampoco hay que elevarlo digamos, a la máxima o plena expresión de lo que es cristiano en la, en la historia. Pero lo cierto es que una vez que se llega a la madurez medieval, en los siglos XI al XIII, la superstición, la magia, la brujería quedan ahí arrinconadas, más o menos toleradas. Luego en la Baja de la Media vuelve a haber un periodo de mayor persecución y represión de estos fenómenos. Y lo que más perturba a la iglesia en la plena la Media es la herejía, más que las supersticiones o los residuos paganos, que, como digo, a través del folclore popular están integrados muchos de ellos en la práctica religiosa cristiana. Bueno, pues aquí dejamos, aquí dejamos el comentario sobre esta soberbia película. Eh, estoy seguro que a todos nuestros espectadores les habrá eh, encantado cómo a quienes hacemos este programa. En apenas un minuto. Eh, estaremos nuevamente con ustedes tratando de refutar algunos de los tópicos más enquistados eh, sobre la Edad Media. Muy buenas tardes, otra vez, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia, en esta tarde de domingo dedicada a refutar algunos de los tópicos más burdos que circulan en torno a la Edad Media. María Cárcava nos va a ir planteando algunos de estos eh, tópicos. Ella tiene la palabra. A la Edad Media se le han impuesto de forma un tanto a priorística y forzada remoquetes como el de Edad de las Tinieblas o Noche de los Mil Años, con la que terminaría la modernidad, una época más feliz caracterizada por la apertura a una razón supuestamente negada en los siglos que la precedieron. De este modo, la Edad Media quedaría configurada como un periodo tétrico de irracionalidad, oscurantismo y teocracia, culpable de instaurar los tribunales de la Inquisición o de impulsar las cruzadas. Pero esa misma Edad Media tan vilipendiada fue la que favoreció la unificación social y política de Europa y la que a través del establecimiento de la institución monástica renovaría su espiritualidad, conservaría las artes y las letras, favorecería el nacimiento de una nueva unidad económica y propiciaría una época de esplendor de la filosofía que se coronaría con Santo Tomás de Aquino, completando así la Edad de Oro de la Cristiandad que orientaba sus estructuras sociales y políticas hacia el bien, la virtud y, en definitiva, hacia la trascendencia. Andrés Gambra, ¿con qué hemos de quedarnos? ¿Con la edad de las tinieblas que reza el tópico o con la edad dorada de la cristiandad? Bueno, María, pues mira, yo creo que se trata, es evidentemente la Edad Media un periodo enormemente prolongado en el que se, dan, se registran una gran variedad de realidades en el tiempo y en el espacio. Pero yo creo que sin caer en la apologética fácil, sí cabe y debe hacerse, y es mi intención en la línea que tú me marcas, realizar de alguna manera una reivindicación del periodo medieval. Me voy a centrar en la fase de sus orígenes por escoger un ámbito específico dada la complejidad del tema. La Edad Media, al llegar el siglo XV, en la época del Renacimiento, fue objeto, como es sabido, de un movimiento hipercrítico de carácter filológico que despreció la lengua y la cultura medieval, tachándola efectivamente de no clásica, de ignorante, en un esquema o en una percepción de la realidad que incluía además por parte de los humanistas una visión de la realidad de alguna manera antropocéntrica frente a aquella edad religiosa y teocrática que de alguna manera ellos empezaban a despreciar. Poco después se añadiría a ello la perspectiva del protestantismo. Para Lutero y para Calvino la Edad Media, aunque ellos no elaboraron una teoría de la historia, sí se les aparece como una época también desechable, porque precisamente fue aquella época en la que adquirió su plenitud esa prostituta o gran prostituta de Babilonia, que es como ellos calificaban al papado y a la iglesia. Y esta perspectiva suya influiría sin duda en muchos de los eruditos del Renacimiento tardío y del Barroco en esa misma dirección negativa. Y en tercer lugar, completando este ciclo que se prolonga negativo de más de 300 años, la ilustración. La ilustración desde su orgullo racionalista, ¿verdad? iluminado, pues, consideraría el pasado precedente como tiempos oscuros y singularmente la edad media. por ejemplo, voltaire, en su ensayo sobre las costumbres y las instituciones de, de la época precedente, pues daría una imagen muy negra de la, de la edad media, se mostraría muy crítico y entre los temas que sacó a relucir y le dio fama fue precisamente el del derecho de pernada. Entonces, yo quisiera, a este respecto, señalar que este, esta perspectiva negativa del mundo Medieval, que incide de alguna manera en dos temas, es decir, un espacio donde predomina la violencia, donde predomina el despotismo guerrero eh, incontrolado, eh, la alevosía del poderoso. Segundo, una época donde predomina eh, una perspectiva teológica, eclesiástica y fanática de la realidad, es una perspectiva que adultera lo que fue la Edad Media y que la historiografía reciente, o no tan reciente, es decir, de alguna manera a partir de, del romanticismo, ha revisado completamente, de forma y manera que entre los historiadores medievalistas, eh, rehuyéndose como se debe rehuir las visiones apologéticas o idealizantes en exceso de un periodo histórico determinado, que la Edad Media tuvo grandezas y miserias como todas las épocas de la historia, pues ha revisado completamente, es decir, de alguna manera es una visión que ha desechado, pero no es menos cierto que sigue vigente hoy en la opinión, es decir, la opinión común de la gente, incluso a nivel de los manuales escolares, sigue seleccionando temas dentro de esa misma línea de devaluación despectiva del mundo medieval, de forma que la reivindicación científica, diríamos, no ha alcanzado a la opinión generalizada, a un dominante en esta materia muy negativa. Y yo, en ese sentido, quisiera llamar la atención sobre un dato histórico y es los orígenes de la Edad Media, cómo se produce el nacimiento de ese periodo al que los humanistas van a calificar con esa palabra anodina, vacía, es decir, es la... La, la media latinitatis es la, la edad media, es la edad, la edad sin contenido, la edad que no merece nombre entre dos épocas que sí lo merecen, que sí tienen la dignidad de ser clasicistas, la época grecorromana y la época del humanismo renacentista. Habría mil años vacíos, digámoslo así, de dignidad histórica. ¿Cómo surge ese mundo? Pues tenemos que tener en cuenta que efectivamente surge en un contexto, y eso es así, que domina toda la Alta Edad Media, un, un, un contexto de enorme violencia, de tremendas dificultades. Pero estas tremendas dificultades y esta violencia que domina esa sociedad no es un fenómeno como tal, utilizando categorías de valoración histórica, no es un fenómeno que podamos calificar de medieval propiamente, es una herencia de la antigüedad. El mundo que durante el siglo I y el siglo II. Había vivido una época de enorme prosperidad, de apogeo, ¿verdad? Los emperadores buenos, el mundo romano, había disfrutado de una especie de estado de bienestar magnífico, ¿verdad? Que en realidad... Pues había, o se había desarrollado en un contexto de debilitamiento de las antiguas virtudes republicanas, donde el ciudadano ávido de placer ha sustituido al antiguo campesino guerrero en, animado por virtudes de amor a la patria y amor a, la, a su religión ancestral. ¿no? Es una gran sociedad, una enorme sociedad de consumo que determinados historiadores o filósofos utilitaristas, por ejemplo en el siglo XVIII, pues han considerado como la mejor época que conoció la humanidad, pero que en realidad era un mundo basado en eso famoso del pan en circenses que a la postre, después de un craso consumismo prolongado en el cual o del cual han quedado obras arquitectónicas y realizaciones eh, literarias verdaderamente magníficas sin embargo se va a consumir y va a extinguirse va a extinguirse víctima de procesos de decadencia interna que en algunos aspectos llamativamente mutatis mutandi, en el espacio y en el tiempo recuerdan los actuales es decir es una sociedad urbana que agotada. vive por encima eh, agotada que vive por encima de sus posibilidades que se autoconsume que es ...capaz ya de renovarse ⁇ que ha perdido sus virtudes primitivas, que carece de norte en materia religiosa y espiritual, en donde la natalidad sufre un decrecimiento, un decaimiento brutal, eh, donde es necesario recurrir a tropas extranjeras para mantener y defender una criatura gigantesca que era el Imperio Romano y que en aquellos momentos empieza a aparecer como absolutamente indefendible y no gobernable. Es decir, la decadencia de una gran civilización como esa que finalmente fue imparable. Tenemos ahí un gran emperador Diocleciano que trató de crear una especie de gran Estado totalitario para imponer la cristalización de la sociedad a base de aplicar normas draconianas y de, y de utilizar una, una fiscalidad devastadora sobre aquella sociedad. Aquella sociedad se vino abajo y cuando una sociedad de ese tipo se viene abajo, evidentemente, con ella caen muchas cosas. Cae la cultura, caen los principios sociales, caen las instituciones de gobierno y de autodefensa y se produce por lo tanto una crisis profunda a la que van a añadirse segundo elemento de violencia terrible las invasiones germánicas los germanos estaban ahí en los aledaños del imperio y son pueblos que entran y no son tampoco por decirlo así pueblos medievales sino que son pueblos que proceden de un horizonte prehistórico neolítico la edad de los metales no traen consigo la violencia el orgullo la valentía del salvaje que entra en el imperio. Algunos de ellos, de alguna manera, habían conocido un ligero baño de, de romanización, pero se apoderan de aquel mundo. Entonces es una situación en la que se daban todos los componentes necesarios para que el mundo romano en decadencia viviera años dramáticos que a sus protagonistas se les antojaron a muchos de ellos como el anuncio del fin del mundo, poco menos que el apocalipsis. Pues bien. En los siglos siguientes esta sociedad va a irse reconstruyendo paulatinamente. Es decir, esta sociedad, que ya es la sociedad medieval, va a enfrentarse con la necesidad de superar aquellos tremendos principios, aquel tremendo déficit representado por las invasiones extranjeras de pueblos bárbaros sobre un imperio que se hallaba sumido en plena decadencia. Y ahí va a ir surgiendo lentamente. A lo largo de siglos duros y difíciles, pero en virtud de un esfuerzo verdaderamente portentoso, el renacimiento, la reconstrucción de toda una sociedad, no solo la reconstrucción en aquellos espacios donde se había venido abajo, piénsese en España o en las Galias, sino en amplios territorios más allá de las fronteras del Imperio, más allá del Rin y del Danubio, donde la cultura clásica o romana no había entrado nunca. Es entonces como surge Europa, esfuerzo gigantesco en el que precisamente la Iglesia va a desempeñar un papel fundamental. No exclusivo, pero fundamental. Al derrumbarse el Imperio Romano había ahí una élite preparada, formada por los obispos y eclesiásticos, que va a desempeñar en los años siguientes un papel culturizador y misionero de extraordinaria importancia. Por ello no es raro que a San Benito de Nurcia se, se le llame padre de Europa porque fueron precisamente los monjes de los monasterios que van poblando Europa los que llevarían consigo en unos recorridos de misión extraordinarias en todo tipo de direcciones van a llevar el cristianismo y con el cristianismo las letras y la cultura, ¿eh? las escuelas que se construyen o se crean alrededor de los obispos serán el embrión de las futuras universidades y paulatinamente esa civilización va saliendo de las sombras. Al llegar el siglo X son muchos y notables los pueblos que, habiendo atacado nuevamente a Europa, porque Europa conoce en esos siglos no solo un proceso de invasión, las primeras invasiones germánicas, que duraron dos siglos, conoció luego otros 150 o 200 años las llamadas segundas invasiones, protagonizadas por otros pueblos como eran los musulmanes, o los magiares, o húngaros, o los normandos, ¿verdad?, o vikingos. Todo ese mundo tendría que ser paulatinamente cristianizado y en el siglo X nos encontramos con la conversión de San Esteban o la conversión de, de Venceslao de, de, de Bohemia o con la conversión de San Vladimiro. En fin, múltiples reyes y príncipes con ellos se van convirtiendo pueblos y surge una nueva época que va a ser la de la plena Edad Media, a la que te has referido tú brillantemente y dejo aquí un poco podemos continuarlo. Sí, con me pide la después. palabra. Eh... El profesor García Moreno. No, pues, muchas gracias. Yo es eh, como, en fin, estudioso que soy de lo que se llama la antigüedad tardía, ese siglo que va desde el tercero hasta el octavo o uh -huh. noveno, para algunos, por ejemplo, eh, bueno, así, pues eh, la exposición larga y muy rica que ha hecho mi colega me suscita... Y este es el problema de la Edad Media, la cantidad de mitos y sí. de diversidad que hay, ¿no? Es decir, eh, 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 yo creo que en gran parte la visión tradicional que ha calado en, en, la, en la gente culta, no digo ya en la gente con menos lecturas, pero sí en la gente culta, la visión que de la Edad Media ha calado. Desde el siglo XVIII, es demasiado la visión de, de Givo, de Eduard Givo. Es decir, es una visión que tiende a exaltar el punto, la situación previa, la del Imperio Romano o incluso la de la Antigüedad Clásica, sin ver realmente las luces y sombras, que, las sombras que tenía muy profundas, que no son solamente las de Montesquieu, de la libertad. La falta de la, la ruptura del espíritu eh, cívico que hablaba Montesquieu y que recogió Engels, eh, digo Engels, perdón, Hegel en su eh, Filosofía, en sus Forlesungen, en sus prelecciones de la filosofía de la historia, sino que era algo más grave, era la enorme distancia entre ciudad y campo, es decir, la enorme explotación de eh, las oligarquías o grupos. Eh, ciudadanos, incluso por los propios esclavos urbanos sobre el campesino. Una explotación no solamente socioeconómica, sino sobre todo cultural. Y que han sido precisamente los estudios que se dieron eh, a partir de los años 20, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando se puso en evidencia, eh, no tan, por un lado, los, las oscuridades, las enormes... Eh, injusticias de la antigüedad, de la ciudad clásica y de, de Roma, el imperio, sino también se puso de en manifiesto en los procesos, lo diré con una frase de un profesor comunista italiano de Catania, San, Santo Macharino, proceso de democratización, es decir, los, lo que va significa, a significar la baja antigüedad el siglo IV, la, incluso esa oprobiosa que no lo es, fiscalidad. De eh, va a ser un proceso de democratización, va a ser un proceso de igualación en donde se rompen las barreras de explotación, en, en cierto modo, del de campo por la ciudad. Es decir, lo que pagan los campesinos en el siglo VI, VII, en la España Goda o en la Francia Merovingia o en el Imperio Carolingio es, eh, es mucho menos lo que se detrae de sus eh, beneficios en el trabajo de la renta, que lo que se les estaba detrayendo en el siglo II eh, después de Cristo o en el primero. Es mucho menos. La sanción de la renta es, es muy inferior. Y por otro lado, eh, hay una cosa que ha puesto que ya lo, di lo dijo Macharino, pero sobre todo yo creo que lo ha puesto muy de manifiesto una persona como eh, Peter Brown. Eh, el, el, cristianismo, el cristianismo representa sobre todo una descultura una... ...deselenización cultural en el sentido... ...de una democratización cultural... ...el cristianismo es el primero... ...que lleva, que es el que realmente va a alfabetizar... ...a campesinos, eh, eh, a campesinos egipcios... ...a campesinos de Siria... ...a los campesinos de las Galias... ...a los campesinos de España... Es, ...el cristianismo sobre todo es un proceso... ...de democratización cultural... ...evidentemente y con esto termino... ...todo proceso de democratización cultural... Plantea la gran pregunta con la que finalizaba su libro hecho inmediatamente después de la revolución bolchevique, Mijaila vice Rostoshev, de la Historia Social y Económica en el Mundo Romano. ¿Hasta qué punto toda alta cultura, si se extiende a las masas, no se desnaturaliza? Pero, ¿qué es preferible? Que baje su nivel pero se extienda a todo el mundo o que no. Y desde ese punto de vista habría que decir que desde luego en la antigüedad tardía, los siglos oscuros de Dark Age, que se ha hablado, del siglo quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, serían desde luego desde un punto de vista moderno, en el que casi todos podemos coincidir, bastante más progresistas que lo que había sido la Roma de los Césares, bastante más igualitaria bastante más justa y desde luego había supuesto un, una, un superior nivel cultural. Hay más gentes que sepan leer y escribir que lo que sabían en el siglo II. Interesante, interesante este contraste entre la Alta Edad Media y el, y el, bajo, el bajo Imperio Romano, ¿no? y además muy contrario a lo, a, a lo que el tópico nos ha de nos hace creer. El profesor Ladero Quesada y eh, Alejandro, ya muy brevemente, por favor, sobre este asunto. Sí, yo quería continuar un poco el argumento que ha expresado el profesor Gambra sobre esa primera larga fase de la Edad Media, la Alta Edad Media, época de barbarie, de descomposición de antiguas estructuras sin que llega a consolidarse todavía un nuevo sistema, porque en ese periodo, que es realmente oscuro, surgen algunas lumbreras intelectuales y religiosas que han iluminado. La concepción del mundo que hemos tenido los europeos hasta hoy, sobre todo San Agustín. Nunca se ponderará bastante la importancia creadora de este personaje. Pero es que además hay que tener en cuenta que del hundimiento del mundo romano clásico en el Mediterráneo no surge solo una civilización, la occidental, la más precaria, la más tardía en madurar. Surge el Imperio de Oriente, que no se hundió, sino que se transformó. El imperio cristiano griego de Constantinopla... ...lo que se llama... ...yo creo que indebidamente imperio bizantino... ...porque Bizancio es una fundación... ...griega del siglo IX antes de Cristo... ...que no tiene nada que ver... ...con la Constantinopla cristiana... ...y este imperio fue el, el maestro de la Europa eslava... ...su cristianizador, su modelo... ...hasta nuestros días... ...incluso lo reconocen como tal... ...en Rusia... ...y todos los paneslavistas... ...y en segundo término, en tercer término el Islam... ...esa imprevista irrupción y difusión masiva de una religión y de un orden político nuevo que también, como contraste, pues, eh, domina toda la historia europea. Digamos que es la civilización hermana y contraria durante toda la historia de Europa desde el siglo VII-VIII hasta, con variantes y cambios muy profundos, hasta hoy. Eh, la Alta Edad Media, por lo tanto, es tres Altas Edades Medias y así tal vez se entiende un poco mejor las condiciones de precariedad, de dificultad con que fue surgiendo la más joven y la más débil de esas tres nuevas civilizaciones que en aquel momento, en aquellos siglos, era la occidental. Eh, aunque le iba a dar la palabra al profesor Rodríguez de la Peña, yo creo que es mejor que enlacemos ya con el segundo tema, ¿eh? que realmente de alguna manera es una continuación natural del que nos eh, proponía el profesor Gambra. Eh, María Cárcava nos introduce en el asunto. La Edad Media supuso el florecimiento de nuevas manifestaciones artísticas, culturales y científicas, así como el crecimiento del comercio, de las ciudades y de las universidades. Se sucedieron las peregrinaciones, vía de transmisión cultural de primer orden, así como movimientos de juglares y también de monjes que viajaban de un monasterio a otro. En torno al siglo XI aparecieron los primeros vestigios literarios en lenguas romances que en España tendrán pronto hitos como las jarchas mozárabes, el anónimo cantar del Mio Cid, Gonzalo de Berceo, el arcipreste de Ita, don Juan Manuel, Juan de Mena, el marqués de Santillana o el mismo Jorge Manrique, entre otros. La filosofía alcanzaría momentos de inigualado esplendor con Pedro Abelardo, Roger Bacon, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino o su detractor Guillermo de Ocam. Las... En el medievo también alcanzaron infinidad de avances en campos tan diversos como la astronomía, la matemática, la botánica y la medicina. De hecho, si tuviéramos que citar a algún científico destacado en la Edad Media y al azar, probablemente fuese franciscano o dominico. Pero la historia, o algunos historiadores, para ser más exactos, han emborronado tanta pujanza cultural y científica, presentando la Edad Media como una época de estancamiento y de retroceso en las artes, la ciencia y el pensamiento. Esta tarde preguntamos a don Alejandro Rodríguez de la Peña, ¿fue la Edad Media una época de apogeo o, por el contrario, de involución cultural? Pues retomando lo que se ha dicho en el turno anterior, porque es verdad que viene muy a colación, viene al pelo. Bien bien al pelo. Al pelo. Efectivamente, eh, se ha dicho, depende primero del espacio geográfico y del periodo cronológico. Estamos hablando de un milenio, un milenio que tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista social eh, no se puede estudiar de hecho, por eso, bueno, como una unidad, porque una cosa es la antigüedad tardía, otra la alta edad media, otra es la baja edad media, y realmente ponerlos eh, todos en un único periodo larguísimo de mil años. Se debe a una operación de propaganda que en su día se desarrolló en los siglos XIV y XV, en el Renacimiento italiano. De hecho, está muy bien estudiada, eh, ha salido libro recientemente sobre la cuestión, como el círculo formado por Petrarca, Boccaccio y Giotto, grandes eh, intelectuales y artistas, los tres, pero también grandes propagandistas de sí mismos y de la corte del rey Roberto d'Anjou, para el cual servían, como eh, acuñaron, especialmente Petrarca, la noción de media tempestad, tempestad de en medio. Que da luego lugar al, al concepto de edad media, de media y uno, uno, media etas. Es decir, estamos ante, y retomo también lo que se ha dicho sobre cuidado, lo ha dicho José García Moreno, con idealizar el mundo romano, también con idealizar el, o romano, cuidado con idealizar el mundo renacentista, porque realmente toda operación de propaganda, toda leyenda negra necesita, eh, para su manipulación, iluminar en exceso, poner excesiva luz en los periodos anteriormente precedente y, y el posterior. Como se ha dicho muy bien, el mundo antiguo, no la antigua tardía, el mundo antiguo precristiano, es un mundo que ha sido idealizado, Gibbon es un ejemplo, pero hay otros todavía recientes, ignorando la esclavitud, un fenómeno como no ha habido en la historia de explotación del hombre por el hombre, de una brutalidad que no nos podemos ni imaginar, que convenientemente muchas veces se pasa muy de puntillas sobre él, o olvidando en general las realidades brutales del mundo antiguo donde los estados son depredadores que van a la captura de personas y materias primas de una forma eh, implacable. Frente a esto se si nos quiere presentar una media bárbara con una violencia que efectivamente para la alta Media es permanente, pero es una violencia intrasocial, a diferencia de la violencia de estado antigua, pero sobre todo se si nos ha querido presentar una época renacentista donde se habría recuperado una ciencia, una cultura, una literatura de época clásica Frente a un periodo inmediatamente anterior, bárbaro, de ahí la palabra gótica, es otra idea petrarca, calificar el arte precedente como gótico, queriendo decir bárbaro, aquí significa bárbaro, y denostando en general toda forma cultural previa. Esto se ha desmontado, realmente la Edad Media, esto lo han dicho todos los especialistas, es un continuo renacimiento. ¿En qué sentido? En que desde Carlomagno. El primer renacimiento, el renacimiento carolingio, pasando por Alfredo el Grande, el renacimiento alfrediano en Inglaterra sajona, renacimiento tónida, renacimiento alfonsí en la España de Alfonso el Sabio, he visto imágenes antes, renacimientos eh, de la Francia de Carlos V el Sabio, y me dejo tres o cuatro en el camino. La Edad Media está continuamente intentando recuperar el saber, la ciencia y la cultura antiguas. De manera que no hay nada de original en la rinascita italiana, son unas formas artísticas y culturales que, sí si son nuevas, pero en todo lo demás, que donde pretendían ser los primeros, no es más que propaganda. Un ejemplo: el 90% de los manuscritos latinos de la, eh, del mundo grecorromano eh, son recuperados por los copistas carolingios bajo patrocinio de Carlo Magno. El 90% de la ciencia griega recuperada vía escuelas de traductores de Toledo y Palermo. Por copistas de los siglos XII y XIII y traductores estudiosos de los siglos XII y XIII. Luego los renantistas italianos tuvieron la suerte de tener los emigrados bizantinos, cuando acá en Constantinopla viene una parte helenistas, ahí tuvieron una ventaja en el conocimiento griego que no tuvieron los escolásticos, por ejemplo, pero esencialmente el, el meollo del saber antiguo ya se había recuperado. ¿Qué ocurre? Que esa forma de recuperar el saber antiguo era creativa y original. Es decir, no hay ese servilismo, dicho con todo el respeto hacia el arte renacentista, que tendrán, por ejemplo, a la hora de reproducir formas arquitectónicas eh, romanas y crean un arte como el gótico, profundamente original. Yo desafío a cualquiera que me diga una catedral gótica es una expresión de barbarie, como podían decir los renacentistas italianos. Pero hay algo más que también se ha dicho antes, es que luego la historiografía protestante y la ilustrada casualmente Gibbon era francmasón, van a tomar la idea de los renacentistas católicos como Petrarca y la van a volver contra una Edad Media, también se ha dicho, conceptualizada como la época de dominio del oscurantismo católico, porque aquí de nuevo hay propaganda de ideología. La Edad Media es oscurantista porque es católica. Y ahora voy al tema de la precisión cronológica que también es decisivo. Vamos a ver, si me habla alguien de la Alta Edad Media, dejo la la Tardía, ya se ha puesto perfectamente. Evidentemente es una época de analfabetismo generalizado, que si contrastamos el periodo entre 700 y el 1000 o 1100 con el periodo de la ciudad grecorromana, el porcentaje de alfabetización es muchísimo más bajo, estamos hablando de un 90% de analfabetos, 95% de analfabetos, estamos hablando de un abandono de las matemáticas, de la astronomía, es decir, un centrarse en las letras, en el trivium, todo eso es correcto. Hay una barbarie y una violencia generalizada en la sociedad, de nuevo indiscutible. Pero es que, claro, eso es un periodo medieval circunscrito que quizá merezca el número de dos oscura, es muy discutible, pero quizá lo merezca. Digo quizá. Lo que tengo clarísimo y creo que nadie puede discutir si mira los datos estadísticos comparándolos con el mundo antiguo o con el mundo renacentista, es que el periodo 1150-1350 es un periodo donde, como os ha dicho, los eh, porcentajes de alfabetización de la población no tienen nada que mirarlos los del mundo tardorromano. Nada donde hay un desarrollo, por ejemplo, de una institución como la universidad que desconoce el mundo islámico, el mundo antiguo o el mundo bizantino. La universidad es una institución de desarrollo del conocimiento de tal éxito que sin ella no se explica el éxito de Occidente. Descuentos geográficos, expansión occidental, hasta hoy día. De hecho, es una institución medieval que es clave para entender nuestra situación en nuestro estado actual. Tampoco se entiende absolutamente nada del mundo moderno sin desarrollo eh, científico de las matemáticas, la geometría, la medicina la química, la antes llamada alquimia, la astronomía, que se realiza entre 1150 y 1350. Claramente superior, lo dicen expertos en ciencia, a la ciencia grecorromana. ¿Por qué? Porque el proceso de recepción árabe mejoró, desarrolló el álgebra, por ejemplo, que no conocía el mundo griego en profundidad, lo desarrolló y lo mejoró. Un Leonardo Fibonacci, por decir un científico del mundo occidental del siglo XIII... Tiene un desarrollo de las matemáticas que no se conoce en el mundo griego. Vamos a hacer una pequeña pausa y en apenas un minuto seguiremos hablando de estos renacimientos medievales a los que se refería el profesor Rodríguez de la Peña. Buenas tardes, otra vez queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo tratando de desmontar algunos de los tópicos más divulgados en torno a la Edad Media. El profesor Rodríguez de la Peña nos advertía que en contra de lo que se piensa, eh, la Edad Media eh, tuvo momentos, sobre todo él ha mencionado eh, los años entre 1150 y 1350 de gran esplendor. Eh, cultural y no solamente cultural. Mencionaba también a algunos de los eh, grandes eh, creadores eh, de lo que podríamos llamar el final de la Edad Media, principio del Renacimiento el Giotto, el, el gran pintor, Petrarca, Boccaccio, etcétera, etcétera. La verdad es que uno cuando ve, por ejemplo, la pintura de Giotto, dice, bueno, pero si Giotto es un artista medieval, es un artista que, que todo su mundo, digamos, toda su, su cosmología o cosmogonía, o como queramos llamarlo, su mundo, su universo creativo, es propio de la cultura medieval. Otra cosa es que, naturalmente, es su coronación, su culminación, pero él es hijo de... De, de toda una tradición que le precede. ¿no? Veo yo que esa manía de los intelectuales de querer ser originales y únicos y como nacidos por generación espontánea no es mal de nuestro tiempo, sino eh, eterno. Seguramente que el, nos, el resto de invitados querrán hacer aportaciones a este asunto que ha planteado el profesor Rodríguez de la Peña. Eh, Andrés sí, yo, yo solo observo dos datos. Me parece estupenda la, las precisiones que él ha establecido. Recomendaría a los oyentes dos, que se fijen en dos cosas. Una de ellas, la terminología que se utiliza para los orígenes del Renacimiento, que es de uso común. Se habla del duchento, 300, 400. Pues bien, son siglos medievales, siglo XIII, XIV y XV. Ahí están las raíces, justamente, no ya solo en la baja, sino incluso en la plena Edad Media. El Dante es un hombre del siglo XIII. Y le recomendaría también que echen una ojeada. Hoy hay libros estupendos al alcance de cualquiera a fotos. De las esculturas de las catedrales góticas. Quien ve, por ejemplo, el jinete de Bamberg o algunas de las grandes estatuas de las virtudes o de la Virgen o de la iglesia o de la sinagoga en los pórticos de Chartres, de Reims o de Amiens, se encuentra con unas esculturas fantásticas que dejan, bueno, no dejan chico, pero podrían de alguna manera equipararse al mismísimo Fidias. Eh, profesor eh, Ladero Quesada. Bueno, a mí me gustaría. Cambiar un poco el tercio sin romper con lo anterior, es decir, hablar menos de personalidades aunque nos marca su obra y más de aspectos anónimos, colectivos, que una de las grandes sí. creaciones de esta plenada media es la universidad. Nadie sea para pensar y tal vez menos que nadie los que somos universitarios que es tal vez la única vez en la historia humana en que se ha creado un ambiente o un ámbito autónomo para la creación y difusión de cultura, respetado hasta cierto punto al menos por quienes tienen el poder político y el poder ideológico. Es una creación que convendría cuidar más y reconocer cuál fue su, su espíritu inicial en la Edad Media, cuando era una universidad de, de eclesiásticos, de clérigos. Y luego otra forma de cultura. Eh, claro, nosotros hemos nacido nuestra civilización en la Edad Media y hay elementos de la cultura medieval que llevamos encima sin darnos cuenta. Por ejemplo, toda la organización del espacio, tanto rural como urbana. Viajamos por nuestras ciudades. Todas las importantes tienen un cogollo medieval, evidentemente. Vamos por nuestros campos y ni siquiera somos conscientes de que muchos de los paisajes que estamos viendo, de esas monte, campos cultivados y roturados, etc., por muchas transformaciones que haya habido últimamente, son de origen medieval. De manera que es nuestro propio vestido como cultura, como civilización, el que tiene unos orígenes y en gran medida permanecen hasta nuestros días esos orígenes medievales, yendo a la geografía política, a las fronteras, la formación de regiones. Alguien puede concebir que la España de las autonomías existiera si no fuera por la simple razón de que todas ellas tienen un origen medieval, como tales territorios, a lo largo de los procesos de colonización de los siglos X al XIII, o a veces hasta el siglo XV, Granada. Canarias en el 16. De modo que este es un aspecto de la cultura, si quieren, de la cultura cotidiana anónima que también hay que poner de relieve, porque vivimos todavía de la Edad Media, aunque pensemos vivir contra ella. Pues muy, muy certera esa, esa precisión o ¿no? esa, esa iluminación. Eh, antes cuando el profesor eh, Rodríguez de la Peña hablaba de los índices de alfabetización de unas épocas y otras, pensaba yo también, bueno, lo que ocurre es que también en la Edad Media había muchos analfabetos. Eh, que transmitían cultura. Porque claro, cuando uno ve el, el proceso de elaboración, por ejemplo, de, de, de nuestro romancero, eh, esos, esos romances que se cantaban en los pueblos de España, uh -huh. eso era cultura, y era cultura oral. Eh, naturalmente tenía una creación literaria en origen, pero luego era una cultura de transmisión oral. Y esa identificación que hay entre el pueblo durante la Edad Media y las formas de expresión artística populares. Eh, probablemente no se ha dado en ninguna otra época de la historia de la humanidad, o quizá tendríamos que remontarnos a la época de los rapsodas griegos. ¿no? De manera que, que bueno, sin, sin siquiera tocar el tema de la alfabetización, había formas de cultura que, que alcanzaron gran apogeo durante los años de la Edad Media. El profesor. Eh, García Moreno también quería hacer una precisión muy interesante referida a la, en concreto al aspecto arquitectónico, ¿no? Sí, yo dos precisiones. Una muy pequeña, pero que si no la digo como filogótico y español, reviento. Que es que eh, en gran parte, toda la idea de lo gótico como oscuro, como eh, tiránico, etcétera, tiene un origen político muy concreto, que fue el saco de Roma por Carlos V y su equiparación con el saco de Roma del 510 por Alarico y, eh, y la pluma de cula de Rienzo. Eh, ahí, con todo lo que se presentó en el mundo, la Francia de Francisco I contra eh, la España eh, eh, Carlos V fue la que provocó eso. Bueno, pero esto es una cosa. Respondo a lo no, pero que me decía. Un dato que, que conviene Yo que creo yo, yo, el plan. historiador no tiene por qué ser eh, juzgar lo. Lo bondad o maldad, pero eh, eh, la gente nos lo exige. Y yo, para mí, hay una cosa muy clara que me permite juzgar, ya no como historiador, pero sí como ciudadano, las bondades o las menos bondades de una época histórica. Creo, sinceramente, que es muy importante el reparto de la renta. ¿Cómo se reparte la renta? Y desde ese punto de vista, creo que la Edad Media, incluso la terrible Siglos Oscuros, es mucho más justa, mucho más equitativa el reparto de la renta tanto entre regiones como entre grupos como entre individuos. Y un indicador concreto es el de la arquitectura. Evidentemente, eh, todo el mundo es muy difícil eh, no verse afectado por, la, eh, por, los, por el faraonismo, por, lo, por las grandes construcciones. Desde el Egipto de los faraones o el, la Roma de los Césares, o incluso para su momento el Partenón. Pero a veces se olvida que el faraonismo, el, la, las grandes construcciones, las grandes obras públicas, lo que se pueden hacer, porque hay, una, hay un robo, en cierto modo, de la renta de los productores. En, en, en la Edad Media y en la Antigüedad, los campesinos, por parte trabajo. de una minoría que lo extrae y construye. Por eso, por ejemplo, cuando uno ve Ámsterdam y compara los palacios de cualquier ciudad española del siglo XVI o XVII con las casitas de la burguesía de Ámsterdam, uno dirá: qué pobretones, oiga usted. Sí, pero la diferencia es que las casitas de la burguesía de Ámsterdam representan posiblemente al 30% de la población y los palacios de la España del 17% representan a no más del 1% de la población. que es más eh, parecido a nuestra ética actual? E, y lo mismo, en la Edad Media se dice, bueno, faltan los grandes foros imperiales, las, las calles empedradas de de mármol como el éfeso helenístico, eh, faltan las grandes termas. Sí, pero fijémonos en cómo vivían en el nivel de vida, en las cabañas y en las casas de la gente normal, del 90% de la población en época helenística o romana y lo que es en la Edad Media. Es decir, lo que se produce en la Edad Media, y yo creo que eso es lo positivo desde el punto de vista de un hombre moderno, es que el reparto de la renta nacional es bastante más justo. Ah, que eso produce a veces eh, eh, un, una monumentalidad menor. Bueno, eso también sería discutible, porque realmente hay muestras de arte románico esplendorosas. Por otra parte, yo creo que también ese arte románico tiene también mucho que ver con una nueva espiritualidad. Quiero decir, el... el... El arte pagano, el arte romano, era un arte del, de, la gran, de la parafernalia, ¿no? de la espectacularidad, mientras que ese arte eh, medieval es un arte mucho más íntimo, que, que busca una comunicación eh, con Dios de una manera muy, muy, muy diversa. ¿no? El profesor Rodríguez La Peña, me gustaría que. Tocas este punto, eh, nos decía que aparte de, de, de esos grandes avances culturales que se producen, se producen otros avances que podríamos llamar en el ámbito de la, del reconocimiento de la dignidad eh, del hombre, ¿no? eh, sobre todo en, esto, en esta época de mayor esplendor de la, de la Edad Media. Sí, lo que comentaba es que eh, cuando a veces se comparan periodos se nos olvida eh, cosas básicas, es decir, hoy damos por hecho que los inermes, los indefensos, los que no van armados inermis en el término medieval, tienen derechos. En el mundo antiguo son botín. Botín que un niño, una mujer, que se puede, como nosotros hacemos con los perritos, parear, coger a la camada, separarla, venderla. Hay derecho de vida y muerte. Están cosificados, diríamos. Pues el mundo eh, del cual hablaba entre 1150 y 1350, por primera vez vive la idea de que al menos dentro de la asociación cristiana, otra cosa son prisioneros de guerra, musulmanes, paganos, las mujeres, los niños, los civiles, esto mucho antes de la Haya, y mención de la Haya, mención de Ginebra, sí. tienen eh, derechos. Y ahí tienen que ser tratados de una determinada manera. De Esto sabe mucho más el profesor que yo. Pero todo el ideal de la caballería cristiana está muy ligado a una ética del combate, a una cortesía hacia el desarmado, hacia la mujer, hacia el indefenso, que es absolutamente nueva en la ética militar en la historia de las civilizaciones. Y esto se da, hay algún precedente, pero no nunca no es general. Eh, hay que ver cómo se tratan, por ejemplo, las polis griegas entre ellas cuando luchan. Y desde luego cómo trata Roma a sus enemigos, es absolutamente implacable. El infanticidio, por ejemplo. La costumbre de a todo niño con la más mínima debilidad o malformación, o si es niña, eliminarlo, que llevar un mes nacido sin contemplaciones. Todo esto, eh, la sociedad de a 1950 empieza a eliminarlo. Y de, de alguna manera yo reclamo... Que de alguna manera hay una paternidad de nuestra consideración de la dignidad de la persona en esa sociedad, que por supuesto lo fue porque era a la vez cristiana, si no se entiende, si las raíces cristianas de esa civilización. Pero se puede decir que el ideal cristiano sobre la persona humana y su valor en sí mismo, independientemente de su etnia, de su nacionalidad, religión, ese ideal no se pudo llevar a cabo del todo o empezar a llevar a cabo hasta esta sociedad, porque el mundo alto medieval era demasiado bárbaro para que esos ideales, como ha dicho antes el profesor Ladero, Realmente lo pagano estaba entremezclado con lo cristiano. La primera época realmente cristiana en su ética, quizás sea esta época de las catedrales y las universidades. Eh, quería decir algo muy brevemente. Brevísimamente. Eh, a fines del siglo XV, un humanista italiano, Pico de la Mirandola, escribió un tratadito que tituló así: Tratado sobre la dignidad del hombre, que Tomás Moro tradujo al inglés. Ese tratado no se entiende sin todo el pensamiento medieval sobre la dignidad y la libertad de la persona que es la aplicación práctica, sociológica, de un principio religioso cristiano. Si Dios es único y ha redimido a toda la humanidad, cada persona, cada hombre es una persona, un mundo, un microcosmos en sí mismo, respetable en lo más esencial. Al menos esto es no una innovación medieval, pero sí una consecuencia de la asunción por los hombres medievales de un principio básico del cristianismo que después... Se ha secularizado a partir de pico de la mirándola, pero que tiene esas esos raíces, esos orígenes. Muy brevemente, no, el profesor. Es García una, una postilla propia de un filólogo clásico, historiador de la antigüedad. Eh, esas ideas, es decir, yo defenderé siempre a, a la Iglesia eh, con, por lo que representa de, de defensa de la dignidad humana, pero hay que decir que esto es una herencia. Filosóficamente muy bien desarrollada en el mundo helenístico es el, el estoicismo y el epicurismo el que lo defiende. Y que la idea del derecho de gentes, la idea del derecho de gentes y de la brutalidad de la guerra eh, y de la injusticia de la, del botín y de la esclavitud está desarrollado por toda una larguísima, larguísima literatura de los llamados eh, críticos de Alejandro Magno. Y que eso, bueno, pues hay una pila una pila de, 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 de escritos no por pues, tanto eso está muy bien es verdad que por eso y termino eh, los intelectuales cristianos pudieron decir de uno de los últimos divulgadores del del estoicismo de la filosofía política estoica, Séneca pudieron decir, Séneca paen Noster, casi uno de los nuestros, y se pudo llegar a la idea de que Séneca había sido criptocristiano, lo cual ni, posiblemente casi ni sabía que era el cristianismo, pero es verdad por eso que eso es así, el cristianismo sin no si, en lo de filosofía política sin el estoicismo no se comprende y en lo y en lo teológico sin el neoplatonismo también los es inexplicable, padres, los, pero los, eso es siempre así en la historia. Los padres de, de la Iglesia siempre reconocieron lo que llamaban la, la presencia de las semillas del Logos ¿no? en la obra de los paganos. Mm. Eh, esto San Justino lo, lo desarrolla ya en el siglo II. ¿no? Eh, y, de, y de hecho, probablemente todo el legado de la antigüedad clásica se salve precisamente por eso, porque el cristianismo descubre en ese legado eh, las semillas del Logos. ¿no? Que se dice, pero, pero ciertamente ese legado se. Es, eh, se, se reelabora y creo que se le da una nueva proyección también con, con algo que yo creo que no era tan característico del mundo del mundo del mundo grecolatino como era por ejemplo el concepto del perdón no una serie de conceptos nuevos que, que yo creo que el, el cristianismo les da, les da nueva luz muy brevemente yo, a profesor en de, en de la Peña. estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho además el profesor García Moreno Domina la cuestión muchísimo mejor que yo, pero simplemente eh, dos apostillas a la apostilla. Eh, si vemos, por ejemplo, un emperador como Marco Aurelio, estoico, cómo trata a los prisioneros de guerra, veremos que realmente en cuanto se aplicaba a los barbaroi, a los bárbaros, a los no civilizados, estos elevadísimos principios, que estoy de acuerdo, por supuesto, tienen un, el mundo cristiano no nace de la nada, tienen una, no se aplicaban. Es decir, el primer ejemplo de aplicación práctica al ius gentium, al derecho de guerra es en el mundo feudal. Es que es así. Es que Marco Aurelio no, no trataba al prisionero de guerra de otra manera que como sus antecesores no estoicos. Es así. Tenemos, tenemos que dejarlo aquí, desgraciadamente, y sobre ese mundo feudal es precisamente vamos a hablar, ese mundo feudal sobre el que también existen ideas eh, eh, muy erróneas, ¿no? Por ejemplo, que era un mundo de grandes desigualdades eh, sociales, algo que... El, Profesor Martín Moreno ya nos anticipaba que no es exactamente así. María Cárcava nos introduce en el asunto. Según la obra de don Juan Manuel, el libro de los estados, la sociedad medieval se agrupaba en varios estamentos u órdenes dentro de una estructura social con estatutos jurídicos bien diferenciados. Por un lado estarían los bellatores o nobleza de naturaleza guerrera y los oradores, clérigos que consagraban su vida a la oración. Por otro, los laboratores, estamento en el que se incluían los burgueses, los menestrales y el campesinado. Las relaciones jurídicas que se establecían entre los órdenes tomaban forma en torno a la figura del señorío, que otorgaba a quienes la encarnaban funciones de gobierno y administración sobre las tierras de su propiedad e incluso sobre tierras ajenas, así como el deber de proteger las vidas y haciendas de los siervos a ellos encomendados. Son muchas las voces de historiadores que sostienen que este régimen feudal era semejante a la esclavitud y que los campesinos, que representaban al 90% de la población, estando obligados al pago de diezmos y tributos, prácticamente perdieron bajo este régimen su condición de hombres libres. No es esta, sin embargo, la definición que encontramos en las partidas de Alfonso X de Castilla, que caracterizan a los campesinos como los que labran la tierra y hacen en ella aquellas cosas por las que los hombres han de vivir y e de mantenerse. Esta tarde preguntamos a don Miguel Ángel Ladero Quesada, ¿fue el sistema feudal ese régimen de opresión y esclavitud que nos ha pintado cierta historiografía? Don Miguel Ángel, de toda disciplina. En pocos minutos. Bueno, vamos a ver. Eh, yo voy a hablar de la plena Edad Media, cuando ya se ha consolidado el sistema, siglos XI al XIII, y de lo que viene luego. Porque no estamos solo ante un régimen de relaciones entre dos partes, sino ante una, un sistema social global, capaz de evolucionar y de tener la suficiente flexibilidad interna para durar desde entonces hasta el siglo XIX. La Edad Media llega hasta las puertas de nuestros días en muchos de esos aspectos. De estructura social básica. Claro, este sistema, sin decir que fuera bueno ni malo, pues fue claramente superior a lo que le había precedido, a toda la desorganización de la Alta Edad Media y en muchos aspectos también a la sociedad eh, clásica. Me explico, porque en primer lugar hay que partir de las bases técnicas y de la capacidad para producir y distribuir bienes económicos, porque primum vivere de inde philosophare, ¿no? En la Plena Edad Media, a partir de unas bases técnicas muy precarias, hubo un evidente progreso tecnológico. Lo demuestra el aumento de la producción de bienes de consumo, la multiplicación por tres de la población, de 15 a 45 millones de habitantes, la expansión de las tierras cultivadas, de los pueblos y después de las ciudades a zonas donde antes no existían y a veces no habían existido nunca. Es cierto que estos hicieron unas condiciones demográficas penosísimas, enfermedades endémicas, epidemias, las catástrofes del siglo XIV, etc., con una capacidad, por lo tanto, de aumento y de la población y de mejora de sus condiciones de vida muy baja, pero suficiente para que el sistema produjera y produjera cada vez más y para más gente, y que además distribuyera, primero en mercados locales, es la economía natural, de poblado, después en mercados ya de villa, de ciudad, y por último, en la baja edad media de ella, surge redes comerciales más amplias y un incipiente capital mercantil que va a vigorizar el sistema sin romperlo hasta el final del antiguo régimen. Entonces, la gente de la Edad Media, sobre todo los clérigos, se imaginaban este sistema como una sociedad con tres órdenes, que ya se han mencionado aquí. Primero, porque es el básico y el más antiguo, los laboratorios, que son sobre todo los campesinos. Más del 80% de la población tiene que vivir y trabajar la tierra. Esto se olvida con frecuencia, pero es básico porque durante siglos las posibilidades de movilidad social fueron mínimas, debidas a esto, a que entre el 80 y el 90% de la gente tenía que vivir en el sector agrario y producir. Los artesanos, los mercaderes, etcétera, son un pequeño epifenómeno al principio que va creciendo en importancia, sobre todo cualitativa, desde la baja Edad Media. Pero no tanto cuantitativa. Segundo estamento, los que aseguran la convivencia defendiendo a los demás, los bellatores, los guerreros. Y tercer estamento, el que asigna sus fines éticos, morales, religiosos a esa sociedad y la da, por así decirlo, algo por qué vivir. Son los oradores. Esta es una imagen estática. Los clérigos pensaban que cada uno, desde su estado, podía trabajar por conseguir el bien supremo de cada hombre, que es la salvación eh, y la vida perdurable, en felicidad, no tenía por lo tanto en cuenta los factores internos de tensión y de cambio que se dieron a lo largo de los siglos, unas veces de forma violenta, otras de forma larvada, por vía de disputas jurídicas, etc. Pero entonces, yendo a la estructura interna de esa sociedad, el núcleo son los campesinos. De ahí deriva lo demás. Estos campesinos ya en los siglos XI y XII no están organizados en grandes parentelas, sino en familias conyugales. Son unidades de producción a la vez que unidades familiares. Viven generalmente sobre tierras que a veces son de su propiedad, pero generalmente son de usufructo permanente o a muy largo plazo, y solo así pueden organizarse en aldeas y proceder al pago de las rentas que deben a sus señores propietarios o señores políticos o eclesiásticos, porque la renta más importante de la tierra en aquellos siglos fue el diezmo eclesiástico, no lo olvidemos, o una de las más importantes. Ahora bien, todo esto lo hacen no en un ambiente continuado de crispación, de lucha abierta, sino en un ambiente regulado. Hay leyes, hay normas, cartas pueblas, cartas de franquicias, fueros, en todos los países de Europa Occidental las hay a miles. En los siglos XI al XIII, bajo diversos nombres. Y en estas cartas se regula por primera vez cuáles son los deberes del campesino hacia su señor y los del señor al campesino de una manera eh, normatizada, normativizada. Se acaba o se tiende a acabar con los abusos. No es que desaparecieran, pero si queremos entender algo de aquel sistema, hay que fijarse más en el uso y en la costumbre establecida y respetada que en los múltiples abusos que pudiera haber de los que también eran conscientes, porque en todas estas cartas una de las cosas que se limita es los llamados malos usos. El derecho de pernada en alguna ocasión, muy pocas, y otros más. Hubo un proceso de liberación jurídica del campesinado en la plena Edad Media, que permaneció a lo largo de la crisis bajo medieval, aunque hubo recaídas, por ejemplo en Cataluña, la vuelta a la ascripción a la tierra de los llamados payeses de remensa, que tenían que pagar una redención remensa a voluntad y capricho del Señor para poder abandonar la tierra. Y esto era penoso, pero también hay que preguntarse otra cosa. ¿A dónde iban a ir? ¿O iban a otra tierra a colonizarla y poblarla en mejores condiciones, o prácticamente no había alternativa profesional? Hay que ver también este aspecto. El, la tierra en posesión permanente o a largo plazo es un puesto de trabajo. ¿Y quién no aprecia un puesto de trabajo? Lo que pasa es que procuras tenerlo en las condiciones mejores que puedas. Y una de ellas es poderlo dejar para irte a otro mejor, si sí aparece. De manera que el mundo campesino, en su extrema dureza, de condiciones de vida mínimas, etc., pues evidentemente era mejor que el mundo de los esclavos y de los colonos adscritos a la tierra del bajo imperio romano. Pero yo no pretendo hacer comparaciones, solo definir. Sospecho que también mejor que la situación en la que estaban los obreros en la revolución industrial que vino después. Sí, pero estaban ya en una situación. Tecnológica distinta que a la larga o a la muy larga abrió muchísimas posibilidades de movilidad social que en cambio en el mundo, vamos a llamarle feudal, no hubo nunca. Es decir, no se puede imaginar otra estructura social desde que desaparece la capacidad de autoorganización campesina, si alguna vez la hubo, en la Alta Edad Media, y se implante el régimen señorial, hasta que hay una revolución tecnológica que permite cambiar todo el sistema económico. Luego, sobre este mundo campesino están los señores. Voy abreviando ya. Los señores jerarquizados a su vez y organizados para no destruirse unos a otros a través de los pactos de vasallaje. El gran señor presta ayuda económica, feudo, renta de otra manera, a su vasallo que a cambio le presta servicios militares y también políticos o administrativos. El protagonista de la película, evidentemente, es un vasallo. De un señor más importante y le está prestando un auxilium y, eh, de tipo administrativo y militar, que es organizar la vida en esa pequeña comunidad campesina y defenderla. Pero esta red vasallática jerarquizada permite que emerjan cada vez poderes con un ámbito territorial más amplio. En su cúspide están los reyes. Ahora bien, nos engañaríamos si creemos que el rey es solo un primum inter pares, el primer aristócrata del reino. Claro que lo es, pero es algo más. Es el vicario de Dios en la tierra. Tiene una capacidad política pública que renace con el, la recuperación del derecho romano. Es decir, encarna lo que con el paso de los siglos vamos a llamar el Estado. Es un elemento político que a partir del mundo señorial y aristocrático puede organizar políticamente a la sociedad de una forma distinta. Y por último está el clero. Por último, y antes que nada, porque la Iglesia en la Edad Media... No es que tenga relaciones con el poder, si me lo permiten, es que es el poder con mayúscula. Es el poder superior, la autoridad religiosa, moral, ética, pero también una inmensa propietaria de bienes raíces, hasta que se producen las desamortizaciones modernas y contemporáneas, que utiliza sus rentas muchas veces en unas formas de redistribución, no quiero caer en el buenismo, pero generosas. Hospitales, cofradías, platos de pobres, limosnas. Todo eso no habría existido sin la potencia económica de la iglesia medieval y moderna. Es verdad que otras veces lo emplearon en cosas que no tenían nada de redistributivo o de solidario, por lo menos a primera vista. Pero en fin, el clero, por lo tanto, forma parte del sistema, no está fuera de él. La jerarquía eclesiástica es la que ha creado la imagen de la sociedad trinitaria, ha, con, ha contribuido sustancialmente a crear ese sistema social y diríamos que se encuentra cómoda en él. Es un sistema de cristiandad donde al menos teóricamente puede conseguir que todo el mundo sea cristiano y practique una forma de cristianismo. Tal vez por eso le costó tanto concebir que podía haber un cambio sustancial y revolucionario de estructura social como el que ha ocurrido en la edad contemporánea. Pero claro, no podemos pedir a nadie que vea lo que va a ocurrir. Para nosotros es muy cómodo verlo cuando ya ha ocurrido e intentar interpretarlo. En definitiva, estamos ante un sistema de organización social global que dura muchos cientos de años. Es medieval en sus orígenes, pero permanece en algunos países, yo diría, que hasta 1914 o 17, porque en la Europa Oriental hubo servidumbre de la gleba en Rusia hasta 1860 y tantos. Pues este, este sistema feudal que efectivamente estuvo vigente durante tantos siglos en Europa todavía seguramente merecerá algún comentario de nuestros. Otros invitados. Será en apenas un minuto, después de una pequeña pausa. Buenas tardes, otra vez, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos ya en este último bloque dedicado a desmentir algunos de los tópicos más burdos que circulan en torno a la Edad Media. Estábamos hablando del sistema feudal y el profesor García Moreno deseaba hacer alguna precisión. Sí, es muy, muy breve, intentaré ser muy breve. Eh, yo creo que Miguel Ángel Ladero ha descrito magníficamente, como siempre, lo que es el, la sociedad. Eh, feudal. Quiero decir, lo que me interesa señalar es que la sociedad feudal, eh, señores feudales, que en el uso vulgar de la palabra se ha convertido desde hace muchos años en algo así como sociedad tiránica, sociedad injusta, en gran parte procede de que a partir de la Revolución Francesa y desde luego de a partir de la inversión eh, de la dialéctica heliana por Marx, eh, se ha impuesto se ha impuesto en la mentalidad de muchos intelectuales y del gen, de la gente de la calle la visión de que la sociedad es bipartita, de dos clases dialécticamente opuestas y que el motor de la historia sería la la lucha de clases. Des, desconociendo que lo normal en la humanidad, y en eso la Edad Media, pero la antigüedad lo es también, pero sobre todo la Edad Media, demuestra que lo normal en la humanidad no son tanto las oposiciones y dialécticas entre clases sociales horizontales, que en el fondo no dejan de ser una pura entelequia, una pura concesión intelectual, cuando lo que realmente existe en las sociedades humanas desde hace milenios son los grupos verticales jerarquizados, las clases verticales jerarquizados que empiezan desde luego por la familia y termino en estos grupos verticales jerarquizados que la ideología dominante marxista pero también liberal nos ha enseñado que es pura dominación de los jerarcas sobre los inferiores, incluso el libro rojo del cole decía los padres sobre los niños han Olvidado o mejor dicho no han querido mostrar que en los grupos jerárquicos verticales normalmente se mantienen porque son tantas si no más las elementos de solidaridad, de ventajas que obtienen los de abajo de los de arriba que el elemento coercitivo. Y en ese sentido la Edad Media es muy libre porque esos grupos jerárquicos verticales evidentemente existen coacciones de todo tipo, pero es mucho más las solidaridades y las ventajas que encuentra. Como ha dicho, y termino muy bien el profesor Ladero, ¿a dónde iba a ir un payés de remensa? ¿A dónde iba a marchar? Es decir, las ventajas, las defensas. Eh, y además en ese juego de oposiciones y de dialéctica entre los diversos grupos verticales, los humildes encontraban muchísimas posibilidades de... Eh, de escapar de los malos usos, porque habría otro señor, otra jerarquía que le iba a defender si se pasaba a su pirámide. Estos, eh, por desgracia, y termino, eh, la Revolución Francesa y después el materialismo histórico con su eh, imposición de que la sociedad es siempre bipartita y que son las clases sociales horizontales los que permiten eh, eh, explicar a la sociedad, pues bueno, así se han equivocado. Eh, son incapaces de explicar por qué la mafia subsiste, etcétera, etcétera. Los grupos verticales jerarquizados son incapaces de, de, de explicarse el mundo islámico actual y bueno, van de, de Libia en Libia y de Damasco en Damasco y de Afganistán en Afganistán tropezando siempre en la misma piedra. Está bien vista esa... Esa, esa, lacra, esa lacra del pensamiento de nuestro tiempo. El profesor Rodríguez de la Peña quería hacer Yo también no puedo, algunas. No puedo estar más de acuerdo con lo que se ha dicho. Realmente creo que, que es dar en el clavo señalar que, que a veces el discurso más mediático e historiográfico sobre el feudalismo se apoya en un buenismo a lo ruso, eh, casi un, una inocencia original del hombre, según la cual el Estado. O las formas de dominación, sean las que sean, no ejercen la coacción o la coerción. Se habla mucho de la opresión, la coacción, en tecnología marxista, la coacción extraeconómica que supuso el feudalismo. Yo, cuando pago impuestos, estoy sometido a una coacción en este Estado democrático. ¿no? Todo Estado ejerce una coacción, es lo que se llama el monopolio legítimo de la violencia. Lo ha explicado bien el profesor Ladero, tenemos una situación en la cual eh, el Estado ha desaparecido, no hay Estado, luego no hay monopolio legítimo de la violencia. Y hay una situación de malhechores feudales en torno al año 1000, donde efectivamente esa violencia queda desbocada en señores de la guerra. Pero el feudalismo lo que hizo precisamente fue ordenar esa violencia, jerarquizarla y ponerla, eh, en un, sin idealizaciones por supuesto, pero ponerla en sus justos términos. Por eso esa sociedad, y termino, 200 años después había multiplicado por dos su población, por tres su territorio y más o menos por el mismo porcentaje su producción agraria. Luego, a los hechos me remito, el feudalismo fue una sociedad exitosa. Desde luego no es una sociedad democrática, pero es que, ¿qué sociedad anterior al siglo XIX o al XX lo ha sido? ¿no? Lo que sí me temo es que en esa sociedad feudal se pagaban menos impuestos que en la, que en la actual. ¿eh? Sí, 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 sí. Eso me temo que sí. Y también me temo que las desigualdades sociales de la sociedad feudal eran muy, muy menores a las, a las que hoy padecemos. No sé si está de acuerdo el profesor Gambra pues con sí, cerramos sí esta estoy, ronda. Estoy, estoy de acuerdo. Y quería señalar, en línea con lo que han señalado mis doctos predecesores, la importancia en ese campo medieval, la historia de las instituciones medievales, del derecho local. El mundo medieval fue capaz de desarrollar con carácter previo y luego complementando aquel al derecho preexistente antes del derecho común de origen romano, un derecho local interesantísimo, que reflejaba precisamente la concreción de esas formas de sociabilidad natural que se regulaban y se autodefendían. Incluso en ese ámbito, por ejemplo, es el caso ¿verdad? del derecho de las Extremaduras, en el caso de Castilla y de León, surgían ámbitos de derechos singulares que daban cobijo a gentes que querían huir de otras áreas por faltas o delitos cometidos o liberándose de la tutela señorial. Ese derecho local muy valioso, muy importante, constituye el núcleo... Yo creo original de ese concepto que llega hasta hoy con una realidad de alguna manera apetecida, en una nostalgia hoy difícil, que son el derecho autonómico, el derecho regional, que hoy muchas veces adolece de estar planteado sobre la base de pa patrones uniformes que no hace sino trasladar el modelo estatal a las comunidades autónomas y que en aquella época, tal vez extinto ya, existió con un vigor, una singularidad y una personalidad ejemplares. La verdad es que por desgracia de este programa nos tenemos que dejar muchas cosas en el tintero, ¿no? pero ahí están las grandes creaciones jurídicas eh, de la Edad Media. Algunas, bueno, pues eh, eh, tú, tú, tú hablabas de este, de este derecho local que surge al cobijo del, de la sociedad feudal. Podríamos hablar de los gremios y corporaciones medievales eh, que surgen también en, en esta época. Realmente son muchas, muchas las grandes creaciones que se nos quedan en el tintero. En cambio, lo que no se nos va a quedar en el tintero es otro de los grandes tópicos, otro de los grandes tópicos eh, que circulan en torno a la Edad Media. Se trata de la llamada convivencia de las tres culturas. María Cárcava nos introduce en el asunto. Hay quien sostiene que España se forjó como resultado de la convivencia idílica de tres culturas que habría aportado hitos como la supuesta escuela de traductores de Toledo, donde sabios musulmanes, judíos y cristianos se habrían juntado para intercambiar conocimiento. Tan peculiar afirmación triculturalista se manifiesta con claridad en la obra del historiador Américo Castro. Los sostenedores de este mito, al presentar a España como un resultado de esas tres culturas, pretenden deslizar la insidia de que una de esas culturas, esto es la cristiana, cometió la injusticia de expulsar a las otras dos. De ahí pasan a afirmar que esa cultura opresora, la cristiana, era la menos desarrollada y la más intolerante de las tres. Y concluyen con que los españoles debemos avergonzarnos del inquisitorial legado cristiano. Por supuesto, en esta versión mitificada de nuestra historia se oculta que el predominio musulmán en España fue producto de una invasión extranjera y se silencia el trato crudelísimo que los musulmanes dedicaron a los cristianos mozárabes con periódicas persecuciones como la sufrida en tiempos de Abderramán II y también a los judíos con el filósofo May mónides a la cabeza. Don Luis Agustín García Moreno es realidad un mito, la convivencia de las tres culturas. Y además, ¿a quién beneficia esta tergiversación de tendencia islamizante? Es mito y además es un mito producto de una manipulación. Me voy a intentar referir muy brevemente a tres cosas. Primero, el origen manipulado, manipulador político del mito. En segundo lugar, me referiré al relativismo cultural que lo explica, y en tercer lugar, un minuto, a la, lo pacífico de la convivencia para los que no eran musulmanes en la España musulmana. En primer lugar, manipulación, origen en una manipulación política. Bueno, los origen, el mito de las tres culturas en España, Américo Castro, tiene sus raíces en el llamado... Eh, orientalismo, es decir, en esa especie de que, que, asol, que toda la Europa intelectual, sobre todo el XIX, el mito del, del Oriental, del Imperio Turco, de la sociedad oriental, sensual, libre, etc. Bueno, pues eso tiene un origen histórico muy concreto, que se desarrolló luego en la época colonial del XIX. Pero su origen muy concreto son las relaciones de la Francia, de Francisco I, con la sublime puerta con Turquía, frente a eh, Carlos V y eh, el imperio y con España. Es decir, la necesidad de exponer una especie de anti espejo de la, eh, de la Europa que propugnaba España con sus capacidades económicas y con sus soldados, el imperio alemán con lo mismo, era el otro. Eso se reflejó, por ejemplo, en una obra de esa época española el viaje a Turquía. En el viaje a Turquía, cuyo autor se discute si fue mi compatriota Andrés Laguna por ser segoviano o no, pues ahí se ve cómo es la, la visión. ¿Cuándo ese es el origen manipulado? El orientalismo y la visión del oriente como un oriente de una sociedad libre, pensadora, de la sensualidad. Es curioso cuando se dice que el mundo eh, musulmán de sexualidad libre... Bueno, no hay mundo más represor de la sexualidad que el islam, para bien y para mal. ¿eh? Segundo, segundo aspecto que quería tratar. Luego, además, esta tendencia orientalizante, digamos... Iba a tener retoños ¿no? en épocas posteriores, ¿no? Hombre, está. Es verdad, pensemos, está... por ejemplo, en Washington Irving sí. y en tantos es, viajeros. Es, es verdad que a mí, que a mí los, los, los cuadros de aren inventados por Ingrés me gustan mucho, pero, bueno, <laughs> pero, son, pero, invenciones. pero son inventados. ¿no? <risa> <risa> la, segu la segunda cosa que quería hablar era el relativismo cultural. Esto sí que es una lacra muy grande y yo ahí sí que tengo que coincidir en muchos casos con... Eh, Juan Carlos, Juan Pablo II y con el actual pontífice, y yo creo que esto es una cosa importante que hay que decir. El relativismo cultural ha hecho mucho mal, el querer poner a todas las culturas en el mismo plano. Y lo voy a decir en dos cosas. En primer lugar, las tres culturas, ¿de qué tres culturas se habla? Hábleme usted de tres religiones, pero no de tres culturas. El mundo judaico de, de la edad plena Edad Media... No es una cultura distinta, salvo en la lengua, el lenguaje ritual y escrito que utiliza y en las ceremonias religiosas, pero en todo lo demás está plenamente integrado en lo que es la civilización dominante cristiana occidental. Por lo tanto, no se puede hablar de tres culturas. Y termino ya. Relativismo cultural, porque es querer decir que el es en el fondo hablar de cierta superioridad en lo que a los valores modernos de libertad y de respeto de los derechos del hombre del islam medieval español sobre la sociedad cristiana. Esto es falso, de toda falsedad. En primer lugar, porque sabemos, a ciencia cierta, que en el mundo islámico, sí, se permitía, en la España, en la Córdoba famosa del siglo X, se permitía, sí, del 11 sí se permitía que existiesen cristianos y judíos, ¿sí? con tal de que llevasen un distintivo en su vestimenta, el famoso cinto amarillo. Esos que a veces Américo Castro negó que las llamadas leyes de Omar se aplicasen en el califato de Córdoba, se aplicaron. Y tengo documentación que así lo presta. Bueno, entonces, si, si es eh, eh, liberal. Eh, si era liberal al derramán III, exigiendo a los cristianos llevar, eh, no permitiéndoles tocar la campana en las iglesias, hombre, pues entonces haga usted un monumento a Adolf Hitler, a que también, pues, en fin, era muy liberal, permitía a los judíos ir con una pegatina de la estrella de David, ¿no? Por lo tanto, y, en, y termino, yo que viví mi infancia y mi juventud en Almería, no me cansaré de repetir una anécdota que cuenta un historiador musulmán, Al-Hudri, de origen almeriense, en que cuenta la anécdota del niño del niño santo almeriense. Pues el niño santo almeriense en la Almería del siglo XI era al parecer un niño ciego musulmán de beatos padres musulmanes que tenía la habilidad de cuando eh, se encontraba a pocos centímetros eh, con un cristiano lo descubría y le empezaba a pegar patadas y puñetazos y a darle con un bastón que le servía para no caerse. Y este era el niño santo musulmán, el prodigio de Almería. Señalaba tengo, infieles. Sí, yo tengo que decir que posiblemente, que, bueno, no, posiblemente no, con seguridad hace, hace eh, a, a, eh, la afirmación fue cierta la afirmación del primer crítico eh, cristiano del Islam, que fue eh, el Damasceno. Juan de Damasco, cuando dijo que eh, él no puede ser verdadera religión aquella que afirma que se tiene que extender mediante el uso de la espada, mediante el uso de la violencia. Si eso es verdadera religión, pues bien, yo soy tolerante y les acepto con tal de que no usen la espada contra mí. Pero desde luego yo creo que en una sociedad moderna... Y también en una sociedad medieval, la imposición y la extensión de la fe con la espada, con la violencia, no es permisible. Es verdad que hay episodios lamentables en la civilización eh, cristiana de extensión, pero sí, pero la diferencia es que siempre se criticó. No estaba en la esencia de la doctrina cristiana. Es decir, por ejemplo, cuando en el siglo VII, eh, en la España Goda, se impone... La, el bautismo forzoso de los judíos. Pocos años después de producirse la ley, Isidoro de Sevilla, obispo de Sevilla, afirma que había sido contrario a los usos de los evangelios y las enseñanzas cristianas el forzar a alguien a hacerse cristiano mediante una coacción legal y no mediante la razón, mediante el convencimiento. Es decir, la praxis entre, las, entre el judaísmo no es, no es civilización porque es para mí civilización occidental y como la cristiana no tiene grandes diferencias. La praxis islámica y la cristiana, desgraciadamente, a veces, a veces en cuanto al uso de la violencia pudieron coincidir. Pero hay una diferencia radical. Que mientras que la violencia... Como forma de extensión del mensaje del Rasul Allah, es decir, del enviado de Dios, es esencial, básica. En cambio, en la otra religión es todo lo contrario. Se establece el principio de que la fe no puede extenderse mediante la violencia, sino su convencimiento. Que muchas veces se usa la violencia, sí. Pero la diferencia teórica es abismal. Bueno, en cualquier caso, la violencia que, por ejemplo, en España se, los cristianos pudieran haber eh, infligido a, a los musulmanes, tampoco debemos olvidar que los musulmanes eran invasores, claro, de un territorio. Eh, Ese es un tema ¿verdad? interesante al que aludes y que está muy en línea con lo que ha indicado el profesor García Moreno y que debía ser, casi yo me atrevería a proponer como objeto de un debate, que es la expulsión de esas minorías. La expulsión de los musulmanes en tiempos de Felipe III, ¿no? Que es un acontecimiento que la historiografía convencional considera siempre como un acto de barbarie, ¿no? Y que yo creo que a la luz de la historia reciente, en las últimas décadas, de lo que es la cultura islámica y de los problemas de la yihad y de su encastillamiento interior vinculado a su propia concepción religiosa. Teniendo en cuenta además el impacto que tenía entonces tremendo el Imperio Otomano, se entiende mucho mejor. Es decir, no fue un acto de fanatismo teórico, sino que fue una medida práctica probablemente que tuvo que dar respuesta al temor que generaba una minoría potente y que estaba muy dispuesta a aliarse con el turco, llegado el caso, unos turcos que estaban constantemente acosando las costas de la propia España, es decir, plantear eso como una cuestión, como a veces se ha hecho meramente de filosofía religiosa o de criterios de tolerancia, creo yo que constituye un anacronismo manifiesto respecto del tiempo en el que tiene lugar y respecto de lo que el Islam ha sido y fue para España. Cuando uno lee episodios de, de la Reconquista cenitales, no pienso. Ahora se va a cumplir el, el octavo centenario de la Batalla de las Navas de, de Tolosa, ¿no? Eh, que si no me equivoco, además fue, eh, fue cruzada, ¿no? Puesto que el Papa sí, sí, eh, sí. Y, y, y en ella guerrearon soldados franceses. Cuando uno descubre eh, la ferocidad de aquellos almohades, ¿no? Eh, cómo eh, tienen un, unos esclavos negros encadenados, ¿no? que les sirven de, de parapeto, ¿no? Eh, al, el, el, el célebre palenque, ¿no? Este de, de, de esclavos en encadenados, verdaderamente, claro, es que, bueno, <laughs> cuando se habla del refinamiento de la cultura musulmana, pues en fin, no lo sé. Eh, es verdad que, que en algunas cuestiones, al principio, ¿no? En, en, en los primeros siglos de su dominación, podían haber alcanzado un, un mayor grado de desarrollo en, en determinados aspectos, pero, pero ciertamente era una, era una civilización crudelísima, ¿no? Eh, el, profesor, el profesor Ladero, que sabe me, me pedía la palabra. Sí, porque bueno, yo me he tenido que ocupar muchas veces a lo largo de mi carrera de las relaciones Islam-Cristiandad en la Edad Media. Y eh, aunque estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, y lo estoy realmente, hombre, alguna apostilla podría hacer. Uh -huh. eh, primero, bueno, breves, antes de entrar en el argumento que querría desarrollar. Es verdad que en el cristianismo hay un rechazo originario a la violencia también es verdad que se ha traicionado tantas veces a lo largo de la historia que uno tiene que preguntarse qué clase de dialéctica interna hay en el mundo cristiano que le lleva a extenderse por la violencia teniéndolo prohibido. Es uno de nuestros grandes problemas como cultura religiosa que los musulmanes tienen en menor medida, o no tienen, evidentemente. Por eso mismo, pues, uno de los momentos en que esto se puso más de manifiesto fue con la expulsión de los moriscos, porque, como tú sabes muy bien, no eran musulmanes. Eran cristianos, estaban todos bautizados. Ellos, sus padres, sus abuelos, los musulmanes que quedaban en la España cristiana, fueron bautizados entre 1502 y 1526. Por lo tanto, hay un problema de carácter teórico muy grave. No se está expulsando a musulmanes, se está expulsando a personas que son cristianos, han recibido las gracias y el carisma del sacramento del bautismo. Bueno, dicho esto y sin entrar en más disquisiciones... Eran cristianos de verdad? Si a un señor le bautizan es cristiano, porque el sacramento actúa ex opere operato según los grandes teólogos de la Edad Media. De modo que yo plantearía esa cuestión evidentemente, pero de otra manera los factores estratégicos, políticos, la inasimilación social hasta cierto punto y cultural, la, el criptoislamismo, porque el Islam permite la disimulación, la taquilla del que se deja bautizar pero dice en mi foro interno yo sigo siendo musulmán. El problema, digamos, de teología no era para ellos, era para los obispos. Expulsar a cristianos que lo eran, aunque ellos sabían que posiblemente muchos de ellos no se consideraban tales. Yo lo que iba es que, claro, las relaciones entre el mundo musulmán y el cristiano en la Edad Media se pueden ver desde una perspectiva religiosa, cultural, pero también social, y no son idénticas, porque el islam tolera... Bueno, hay que partir de la idea de que la ciudadanía en aquellas sociedades la da la religión. Tú eres ciudadano europeo porque eres cristiano, eres ciudadano en Marruecos o en Egipto porque eres musulmán. Pero el Islam tolera a las minorías en virtud de un principio coránico, que es la protección a los que están en el camino de la verdad. Cristianos, judíos, mientras se mantengan en una posición supeditada, inferior de tributarios con respecto al Islam. Hay una convivencia, aunque limitada. Cambio en la España cristiana. Esa convivencia se dio también por voluntad de los reyes, porque no hay ningún mandato cristiano en que lo indique. Hay que tolerarlos. Aquí, lo único que dice el mandato cristiano es que no se evangelice por la fuerza a nadie. Y eso los reyes lo mantuvieron a ultranza. Pero al cabo, expulsan a los judíos, eh, obligan a bautizarse, de hecho, a los musulmanes en el tránsito del siglo XV al XVI. Pero entre tanto, durante siglos aquí hubo alguna forma de convivencia, no solo de oposición. Hay una oposición contra el Islam, político y religioso, expulsarlo, cuerpo extraño. Pero hacia los musulmanes hay una mayor tolerancia porque no se puede olvidar que de ellos se han aprendido cosas en la Edad Media: técnicas agrarias y artesanales, la misma organización de los gremios, la moneda, el sistema fiscal, eh, toda la tradición intelectual de carácter o de origen griego helenístico, transmitida a través de autores musulmanes. Es decir, hay que valorar en lo que vale, en lo que significa, sin exaltarlo, ese legado musulmán más que islámico, digamos, del mundo musulmán al mundo europeo, cristiano, español. Que no hubo convivencia de tres culturas, evidentemente no la hubo. Hubo una cierta coexistencia de dos sociedades y una tolerancia hacia la religión de la minoritaria que acabó quebrando. Es decir, tal vez el mejor antídoto contra el castrismo de Don Américo y sus seguidores exacerbado es no negar por completo que hubo unas influencias y unas formas de convivencia, sino intentar situarlas en la realidad social en que ocurrieron. Profesor Rodríguez de la Peña. Sí, me gustaría desarrollar la idea que ha mencionado el profesor Ladero sobre la cuestión cultural porque es verdad que creo que ilumina muy bien lo que fue la convivencia, si es que la hubo. Efectivamente se ha dicho, la, la convivencia la hubo, aunque en un contexto de violencia permanente, que no hay que olvidar, pero eh, hubo momentos aislados de convivencia, lo cual no nos debe llevar a olvidar esta violencia permanente. Y, bueno, basta citar cuántos cristianos quedaban en Al-Ándalus en, en el siglo XII y cuántos judíos quedaban en Al-Ándalus en el siglo XII y cuántos había en 711. Es decir, hay un hecho que es que a pesar de esa tolerancia, eh, algo hay en la dinámica del Islam, basta ver el Egipto actual, el destino de los coptos, por ejemplo, que a pesar de esa tolerancia innegable, lleva a una presión social, independientemente de la guerra de frontera, hablo de la presión social, que lleva a... Básicamente es una tolerancia que convierte al, al cristiano. En, en un ciudadano de segunda, de segunda clase. Sí, por sí, por sí. Esos son los momentos sí, más, sí. Más, más favorables o bonancibles. ¿no? De facto, de facto esto, los dimíes, los protegidos al final lo son. Pero yo quería ir al tema oculto porque es interesantísimo. La cuestión es que, y esto, eh, el libro reciente que va a sacar el profesor Bastián va a hablar de esto. Libro inminente. Inminente, inminente, inminente que es un, tema, un libro que recomiendo, desde luego, por lo poco que sé de él, aparte porque es un gran especialista en visigodos. La cuestión es que el mundo visigodo, como el mundo del Egipto... Bizantino, La Siria de San Juan Damasceno, el África de San Agustín. Eh, era un mundo muchísimo más avanzado culturalmente que ese Islam árabe que llegó, porque a veces los apologetas del islamismo, que muchos por desgracia hay en nuestro país, bien denunciados, en mi opinión, por Serafín Fanjul en el libro Maravilloso, Al Andaluz contra España, se ha hecho mucha apología de un Islam como que habría llegado a una España bárbara, asimilando a lo visigodo con lo bárbaro, cuando. La España ha sido ahora el lugar de la Europa occidental más desarrollado científica intelectualmente. Llegan, en teoría, según este retrato idealizado, a un erial cultural y lo civilizan. La realidad es que, tanto cuando llegan al norte de África como cuando llegan a España, lo que llegan son bárbaros analfabetos. Esta es la realidad. Que luego, gracias a la absorción de la cultura griega, basil Bagdad, Córdoba Omeya, eh, siglo ya IX, 150, 200 años después, los mismos que habían quemado los, lo que quedaba de la Biblioteca Alejandría se vuelven civilizados, 200 años después. De acuerdo. Y crean una gran civilización. Estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho. A la cual le debemos muchísimo. El, el éxito de Europa, en mi opinión, se debe en parte a que supimos absorber lo mejor de lo que el Islam, a, nivel, a todos los niveles que ha hecho el profesor Ladero, a nivel científico, había hecho. Pero me gustaría apuntar que esos ejemplos de convivencia que siempre se ponen, la Escuela de Traductores de Toledo es un ejemplo. Eh, no es que se pongan de acuerdo en plan relativista a las tres comunidades religiosas, vamos a trabajar juntos. Es que los señores arzobispos de Toledo, cosa que a veces se suele olvidar cuando se cuenta la historia de la Escuela de Traductores, decidieron financiar, promover y organizar las traducciones de las obras de la ciencia árabe. No fue ningún convenio relativista o la Alianza de Civilizaciones, por los arzobispos mm. de Toledo. Esto es interesante señalar. Desgraciadamente tenemos, tenemos que dejarlo aquí. Eh... Creo que ha sido un programa muy provechoso. Lamentablemente, como siempre, eh, se nos queda se nos queda corto, pero estoy seguro que nuestros espectadores habrán disfrutado con él. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosísimas aportaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos espectadores de Lágrimas en la lluvia, por seguirnos semana tras semana con fidelidad inquebrantable. En apenas un minuto, María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa. después de este excelente, ¿verdad? Carcaba? un excelente programa sobre la Edad Media. En lágrimas, en la lluvia, no podemos dejar, eh, no podemos ser ajenos a las convulsiones económicas propias de nuestro tiempo que hacen tambalear a los estados y ponen en peligro la subsistencia de miles de familias. En nuestro próximo programa trataremos de ahondar en las causas del fracaso del capitalismo financiero en sus errores más graves y en las posibilidades de fundación de un nuevo orden económico más justo. También trataremos de conocer un poco mejor algunas formas de economía alternativas. Ilustraremos nuestro coloquio con el pan nuestro de cada día. Un esperanzado drama dirigido por Kim Vidor en los años más duros de la Gran Depresión, en el que un grupo de trabajadores en paro abandona la gran ciudad para fundar en el campo una cooperativa agrícola que les devolverá la dignidad y la, y la alegría de vivir. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde aquí en Intereconomía Televisión. Universal. Y Ernesto Combo coincide en su petición con Doña Reyes, pero la circunscribe a Rusia. El origen, desarrollo y muerte del comunismo soviético es la demanda temática de Carlos Borja Rodríguez. Seguimos con María Elena, que nos propone que desenmarañemos las triquiñuelas de los magos y curanderos de hoy. El tiempo es el asunto que Luis Madó sugiere que investigue. La emigración e inserción en el país de acogida es el tema que Osvaldo Antonio Ramírez demanda. Proseguimos con Francisco Faz, quien observa Sin duda alguna, los reyes católicos son una parte muy importante de la historia de España y la figura de Isabel destaca extraordinariamente, pero ¿se ha manipulado, ocultado, no difundido correctamente la obra de estos reyes, así como la vida en concreto de la reina católica? Desde Tenerife, Dulce Asenjo nos propone un programa sobre Lutero y la contrarreforma. Miguel Fuentes, desde Sevilla, nos sugiere que dediquemos un programa a la defensa de la civilización occidental. Blanca Ríos y Javier López Quesada se suman a la petición de otros espectadores y nos demandan un nuevo programa dedicado al apocalipsis de San Juan y, en concreto, a algunos aspectos que solo se tocaron de pasada en el que emitimos la pasada temporada, como el milenarismo y la vida eterna vamos terminando ya con vicente claramunt que nos escribe en el nombre de su madre que por cierto es nonagenaria e incondicional de este programa rogándonos la emisión de la película de alfredo mayo a mí la legión nos despedimos mandándole un fortísimo saludo a blanca ponce de león por lo demás ya se lo saben pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico lágrimas arroba intereconomía repetimos lágrimas intereconomía y allí estaremos, como siempre, María Cárcava y yo mismo dispuestos a atender eh, todas esas sugerencias y peticiones siempre interesantísimas. Ya, desgraciadamente, poco tiempo nos queda en esta segunda temporada de lágrimas en la lluvia para hacerlas realidad. Eh, de manera que eh, muchos de los temas que ustedes nos proponen tendrán que esperar a sucesivas ediciones de lágrimas en la lluvia. Pero naturalmente que sí, ¿cómo no vamos a dedicar un programa al Concilio Vaticano II? En octubre se, cumple, se cumplen 50 años ya de su, de su inicio, eh, al igual que temas tan fundamentales como la situación de judíos y palestinos. Eh, eh, los reyes católicos es un tema naturalmente que nos interesa muchísimo. Lo que es problemático es encontrar una película que lo ilustre. Ya en varias ocasiones lo hemos intentado. En fin, espionaje, el eh, comunismo soviético, Lutero y la contrarreforma, otro programa que también tenemos muchas ganas de hacer. En fin, tengan la completa seguridad eh, de que los programas que nos van ustedes sugiriendo eh, seguirán. Cabida en lágrimas en la lluvia. Hoy, como les anticipábamos, dedicamos nuestro programa a refutar o a desmentir. Desde que desaparece la capacidad de autoorganización campesina, si alguna vez la hubo, en la Alta Edad Media, y se implante el régimen señorial hasta que hay una revolución tecnológica que permite cambiar todo el sistema económico. Luego sobre este mundo campesino están los señores. Voy abreviando ya. Los señores jerarquizados a su vez y organizados para no destruirse unos a otros a través de los pactos de vasallaje el gran señor presta ayuda económica feudo renta de otra manera a su vasallo que a cambio le presta servicios militares y también políticos o administrativos el protagonista de la película evidentemente es un vasallo de un señor más importante y le está prestando un auxilium y eh, de tipo administrativo y militar que es organizar la vida en esa pequeña comunidad campesina y defenderla. Pero esta red vasallática jerarquizada permite que emerjan cada vez poderes con un ámbito territorial más amplio. En su cúspide están los reyes. Ahora bien, nos engañaríamos si creemos que el rey es solo un primum inter pares, el primer aristócrata del reino. Claro que lo es, pero es algo más. Es el vicario de Dios en la tierra. Tiene una capacidad política pública que renace con la recuperación del derecho romano, es decir, encarna lo que con el paso de los siglos vamos a llamar el Estado. Es un elemento político que a partir del mundo señorial y aristocrático puede organizar políticamente a la sociedad de una forma distinta. Y por último está el clero. Por último, y antes que nada, porque la Iglesia en la Edad Media no es que tenga relaciones con el poder, si me lo permiten es que es el poder, con mayúscula, es el poder superior. La autoridad religiosa, moral, ética, pero también una inmensa propietaria de bienes raíces, hasta que se producen las desamortizaciones modernas y contemporáneas, que utiliza sus rentas muchas veces en unas formas de redistribución, no quiero caer en el buenismo, pero generosas. Hospitales, cofradías, platos de pobres, limosnas, todo eso no habría existido sin la potencia económica de la Iglesia medieval y moderna. Es verdad que otras veces lo emplearon. En cosas que no tenían nada de redistributivo o de solidario, por lo menos a primera vista. Pero, en fin, el clero, por lo tanto, forma parte del sistema, no está fuera de él. La jerarquía eclesiástica es la que ha creado la imagen de la sociedad trinitaria, ha, con ha contribuido sustancialmente a crear ese sistema social y diríamos que se encuentra cómoda en él. Es un sistema de cristiandad donde, al menos teóricamente, puede conseguir que todo el mundo sea cristiano y practique una forma de cristianismo. Tal vez por eso le costó tanto concebir que podía haber un cambio sustancial y revolucionario de estructura social como el que ha ocurrido en la edad contemporánea. Pero claro, no podemos pedir... ...a nadie que vea lo que va a ocurrir... ...para nosotros es muy... ...la tradición que le precede... no ...veo yo que esa manía de los intelectuales... ...de querer ser originales y únicos... ...y como nacidos por generación espontánea... ...no es mal de nuestro tiempo... ...sino eh, eterno... ...seguramente que el, nos, el resto de invitados... ...querrán hacer aportaciones a este asunto... ...que ha planteado el profesor Rodríguez de la Peña... Eh, ...Andrés sí, yo, ...yo solo observo dos datos... ...me parece estupenda la... ...las precisiones que él ha establecido... Recomendaría a los oyentes dos que se fijen en dos cosas. Una de ellas, la terminología que se utiliza para los orígenes del Renacimiento, que es de uso común. Se habla del duchento, 300, 400. Pues bien, son siglos medievales, siglo XIII, XIV y XV. Ahí están las raíces justamente, no ya solo en la baja, sino incluso en la plena Edad Media. El Dante es un hombre del siglo XIII. Y le recomendaría también que echen una ojeada. Hoy hay libros estupendos al alcance de cualquiera a fotos. De las esculturas de las catedrales góticas. Quien ve, por ejemplo, el jinete de Bamberg o algunas de las grandes estatuas de las virtudes o de la Virgen o de la iglesia o de la sinagoga en los pórticos de Chartres, de Reims o de Amiens, se encuentra con unas esculturas fantásticas que dejan, bueno, no dejan chico, pero podrían de alguna manera equipararse al mismísimo Fidias. Eh, profesor eh, Ladero Quesada. Bueno, a mí me gustaría cambiar un poco el tercio sin romper con lo anterior. Es decir, hablar menos de personalidades, aunque nos marca su obra, y más de aspectos anónimos, colectivos, que una de las grandes sí. creaciones de esta plenada media es la universidad. Nadie sea para pensar, y tal vez menos que nadie los que somos universitarios, que es tal vez la única vez en la historia humana en que se ha creado un ambiente o un ámbito autónomo para la creación y difusión de cultura, respetado hasta cierto punto al menos por quienes tienen el poder político y el poder ideológico. Es una creación que convendría cuidar más y reconocer pues, cuál fue su, su espíritu inicial en la Edad Media, cuando era una universidad de, de eclesiásticos, de clérigos. Y luego otra forma de cultura. Eh, claro, nosotros hemos nacido nuestra civilización en la Edad Media y hay elementos de la cultura medieval que llevamos encima sin darnos cuenta. Por ejemplo, toda la organización del espacio, tanto rural como urbana. Viajamos por nuestras ciudades. Todas las importantes tienen un cogollo medieval, evidentemente. Vamos por nuestros campos y ni siquiera somos conscientes de que muchos de los paisajes que estamos viendo, de esas, monte, campos cultivados y roturados, etc., por muchas transformaciones que haya habido últimamente, son de origen medieval. De manera que es nuestro propio vestido como cultura, como civilización, el que tiene unos orígenes y en gran medida permanecen hasta nuestros días esos orígenes medievales, yendo a la geografía política, a las fronteras. ¿Más disquisiciones. ¿Pero eran cristianos de verdad? Si a un señor le bautizan es cristiano, porque mm. el sacramento actúa ex opere operato según los grandes teólogos de la Edad Media. De modo que yo plantearía esa cuestión, evidentemente. Pero de otra manera, los factores estratégicos, políticos, la inasimilación social, hasta cierto punto, y cultural, la, el criptoislamismo, porque el islam permite la disimulación, la taquilla del que se deja bautizar, pero dice en mi foro interno, yo sigo siendo musulmán. El problema, digamos, eh, de teología no era para ellos, era para los obispos. Expulsar a cristianos que lo eran, aunque ellos sabían que posiblemente muchos de ellos no se consideraban tales. No, ya lo que iba es que. Claro, las relaciones entre el mundo musulmán y el cristiano en la Edad Media se pueden ver desde una perspectiva religiosa, cultural, pero también social. Y no son idénticas. Porque el Islam tolera. Bueno, hay que partir de la idea de que la ciudadanía en aquellas sociedades la da la religión. Tú eres ciudadano europeo porque eres cristiano. Eres ciudadano en Marruecos o en Egipto porque eres musulmán. Pero el Islam tolera a las minorías en virtud de un principio coránico, que es la protección a los que están en el camino de la verdad, cristianos, judíos, mientras se mantengan en una posición supeditada inferior de tributarios con respecto al Islam. Hay una convivencia, aunque limitada. En cambio en la España cristiana, esa convivencia se dio también por voluntad de los reyes, porque no hay ningún mandato cristiano en que lo indique, hay que tolerarlos aquí. Lo único que dice el mandato cristiano es que no se evangelice por la fuerza a nadie. Y eso los reyes lo mantuvieron a ultranza. Pero al cabo, expulsan a los judíos, eh, obligan a bautizarse, de hecho, a los musulmanes, en el tránsito del siglo XV al XVI. Pero entre tanto, durante siglos aquí hubo alguna forma de convivencia. No solo de oposición. Hay una oposición contra el Islam, político y religioso. Expulsarlo. Cuerpo extraño. Pero hacia los musulmanes hay una mayor tolerancia porque no se puede olvidar que de ellos se han aprendido cosas en la Edad Media, técnicas agrarias y artesanales, la misma organización de los gremios, la moneda, el sistema fiscal, eh, toda la tradición intelectual de carácter o de origen griego helenístico transmitida a través de autores musulmanes, es decir, hay que valorar en lo que vale, en lo que significa, sin exaltarlo, ese legado musulmán más que islámico, digamos, del mundo musulmán al mundo europeo cristiano español. Que no hubo convivencia de tres culturas, evidentemente no la hubo. Hubo una cierta coexistencia de dos sociedades y una tolerancia hacia la religión de la minoritaria que acabó quebrando. Es decir, tal vez el mejor antídoto contra el castrismo de plató de lágrimas en la lluvia por primera vez nuestro siguiente invitado se trata de don luis agustín garcía moreno es académico de número de la real academia de la historia fundador y director de la revista polis y miembro de los consejos científicos de journal of late antiquity hispania sacra y cuadernos de historia de españa es asimismo miembro de la Junta Directiva de la Sección Española de la Asociación Internacional de Historia de la Iglesia, de la Junta Ejecutiva del Comité Español de Ciencias Históricas, de la Comisión para la Ciencia y la Tecnología de la Comunidad de Madrid y del Comité Español de la Sociedad Internacional de Estudios Bizantinos. Entre sus obras fundamentales merecen destacarse Historia de la España Visigoda, La Construcción de Europa, siglos V a VIII, España medieval y el legado de Occidente y otras muchas. En la actualidad se halla en prensa su monografía España 702-719, la conquista islámica. Don Luis Agustín, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Las gracias se las tengo que dar yo a ustedes. No, es, un, es un inmenso honor para nosotros contar con su presencia hoy aquí, como lo es también contar con. Eh, las aportaciones de nuestro tercer invitado. Es Miguel Ángel Ladero Quesada, también académico de la Real Academia de la Historia, catedrático de Historia Medieval en la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid y doctor honoris causa por las universidades de La Laguna de Tenerife y Cádiz. Es autor de 350 artículos especializados y más de 40 libros de síntesis e investigación de la historia hispánica entre los siglos XII y XV, entre los que merecen destacarse Fiscalidad y Poder Real en Castilla, 1252-1369, con la que obtuvo el Premio Nacional de Historia, Castilla y la Conquista del Reino de Granada, Andalucía en el siglo XV, Los Mudéjares de Castilla. Y otros estudios de historia medieval andaluza, la España de los reyes católicos, la formación medieval en España o el mundo de los viajeros medievales, entre otros muchos. Don Miguel Ángel, muchísimas gracias por eh, acompañarnos esta tarde en lágrimas en la lluvia. Encantado. De estar aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ya por último, por último, nuestro cuarto invitado eh, es alguien a quien ustedes conocen bien y a quien repetidamente nos Solicitan que vuelva a acudir al Plato de Lágrimas en Ayuda. Se trata de Andrés Gambra. Es profesor de historia y, en la actualidad, secretario general de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. También ha sido catedrático de enseñanza media. Solo una civilización, la occidental, la más precaria, la más tardía en madurar, surge el Imperio de Oriente, que no se hundió, sino que se transformó en Imperio Cristiano Griego de Constantinopla, lo que se llama. Yo creo que indebidamente imperio bizantino, porque Bizancio es una fundación griega del siglo IX a.C. que no tiene nada que ver con la Constantinopla cristiana. Y este imperio fue el, el maestro de la Europa eslava, su cristianizador, su modelo, hasta nuestros días, incluso lo reconocen como tal en Rusia y todos los paneslavistas. Y en segundo término, en tercer término, el Islam, esa imprevista... irrupción y difusión masiva de una religión y de un orden político nuevo que también como contraste pues eh, domina toda la historia europea digamos que es la civilización hermana y contraria durante toda la historia de Europa desde el siglo séptimo VII, octavo hasta con variantes y cambios muy profundos hasta hoy eh, la alta edad media por lo tanto es tres altas edades medias y así tal vez se entiende un poco mejor las condiciones de precariedad de dificultad con que fue surgiendo la más joven y la más débil de esas tres nuevas civilizaciones que en aquel momento, en aquellos siglos, era la occidental. Eh, aunque le iba a dar la palabra al profesor Rodríguez de la Peña, yo creo que es mejor que enlacemos ya con el segundo tema, ¿eh? que realmente de alguna manera es una continuación natural del que nos eh, proponía el profesor Gambra. Eh, María Cárcava nos introduce en el asunto. La Edad Media supuso el florecimiento de nuevas manifestaciones artísticas, culturales y científicas, así como el crecimiento del comercio, de las ciudades y de las universidades. Se sucedieron las peregrinaciones, vía de transmisión cultural de primer orden, así como movimientos de juglares y también de monjes que viajaban de un monasterio a otro. En torno al siglo XI aparecieron los primeros vestigios literarios en lengua romances que en España tendrán pronto hitos como las Jarchas Mozárabes, el anónimo cantar del Mio Cid, Gonzalo de Berceo, el arcipreste de Ita, don Juan Manuel, Juan de Mena, el marqués de Santillana o el mismo Jorge Manrique, entre otros. La filosofía alcanzaría momentos de inigualado esplendor con Pedro Abelardo, Roger Bacon, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino o su detractor Guillermo de Ocam. Las en el medievo también alcanzaron infinidad de avances en campos tan diversos como la astronomía, la matemática, la botánica y la medicina. De hecho, si tuviéramos que citar a algún científico destacado en la Edad Media y al azar, probablemente fuese franciscano o dominico. Pero la historia, o algunos historiadores para ser más exactos, han emborronado tanta pujanza cultural y científica, presentando la Edad Media como una época de estancamiento y de retroceso en las artes, la ciencia y el pensamiento. Esta tarde preguntamos a don Alejandro Rodríguez de la Peña: ¿Fue la Edad Media.? Lleva, que es el que realmente va a alfabetizar a campesinos. Eh, eh, a campesinos egipcios, a campesinos de Siria, a los campesinos de las Galias, a los campesinos de España. Es, el cristianismo sobre todo es un proceso de democratización cultural. Evidentemente, y con esto termino, todo proceso de democratización cultural plantea la gran pregunta con la que finalizaba su libro hecho inmediatamente después de la revolución bolchevique eh, Mijail Alessandro Vice de la historia social y económica en el mundo romano. ¿Hasta qué punto toda alta cultura, si se extiende a las masas, no se desnaturaliza? Pero, ¿qué es preferible? ¿Que baje su nivel, pero se extienda a todo el mundo o que no? Y desde ese punto de vista habría que decir que desde luego la antigüedad tardía, los siglos oscuros de Dark Age, que se ha hablado del siglo V, VI, VII, VIII, noveno, serían desde luego, desde un punto de vista moderno, en el que casi todos podemos coincidir, bastante más progresistas que lo que había sido la Roma de los Césares. Bastante más igualitaria, bastante más justa, y desde luego había supuesto un, una, un superior nivel cultural. Hay más gentes que sepan leer y escribir que lo que sabían en el siglo II. Interesante, interesante este contraste entre la Alta Edad Media y el, y el, bajo, el bajo Imperio Romano. ¿no? Y además muy contrario a lo, a, a lo que el tópico nos ha, de, nos ha de creer. El profesor Ladero Quesada y eh, Alejandro, ya muy brevemente, por favor, sobre este asunto. Sí, yo quería continuar un poco el argumento que ha expresado el profesor Gambra sobre esa primera larga fase de la Edad Media, la Alta Edad Media, época de barbarie, de descomposición de antiguas estructuras sin que llegue a consolidarse todavía un nuevo sistema, porque en ese periodo, que es realmente oscuro, surgen algunas lumbreras intelectuales y religiosas que han iluminado la concepción del mundo que hemos tenido los europeos hasta hoy, sobre todo San Agustín. Nunca se ponderará bastante la importancia creadora de este personaje. Pero es que además... Hay que tener en cuenta que del hundimiento del mundo romano clásico en el Mediterráneo no surge solo una civilización, la occidental, la más precaria, la más tardía en madurar, surge el imperio de Oriente que no se hundió, sino que se transformó en imperio cristiano griego de Constantinopla, lo que se llama, yo creo que indebidamente, imperio bizantino, porque Bizancio es una fundación griega del siglo IX antes de Cristo que no tiene nada que ver con la Constantinopla cristiana. Y este imperio fue el, el maestro de la Europa eslava, su cristianizador, su modelo hasta nuestros días. Incluso lo reconocen como tal, primum vivere de inde philosophare. ¿no? En la plena Edad Media, a partir de unas bases técnicas muy precarias, hubo un evidente progreso tecnológico. Lo demuestra el aumento de la producción de bienes de consumo, la multiplicación por tres de la población, de 15 a 45 millones de habitantes. La expansión de las tierras cultivadas, de los pueblos y después de las ciudades a zonas donde antes no existían y a veces no habían existido nunca. Es cierto que esto se hizo hicieron unas condiciones demográficas penosísimas, enfermedades endémicas, epidemias, las catástrofes del siglo XIV, etcétera, con una capacidad, por lo tanto, de aumento y de la población y de mejora de sus condiciones de vida muy baja, pero suficiente para que el sistema produjera produjera cada vez más y para más gente, y que además distribuyera, primero en mercados locales, es la economía natural, de eh, poblado, después en mercados ya de villa, de ciudad, y por último en la baja edad media de ella surge redes comerciales más amplias y un incipiente capital mercantil que va a vigorizar el sistema sin romperlo hasta el final del antiguo régimen. Entonces, la gente de la Edad Media, sobre todo los clérigos, se imaginaban este sistema como una sociedad con tres órdenes, que ya se han mencionado aquí. Primero, porque es el básico y el más antiguo, los laboratorios, que son sobre todo los campesinos. Más del 80% de la población tiene que vivir y trabajar la tierra. Esto se olvida con frecuencia, pero es básico porque durante siglos las posibilidades de movilidad social fueron mínimas, debidas a esto, a que entre el 80 y el 90% de la gente tenía que vivir en el sector agrario y producir. Los artesanos, los mercaderes, etcétera, son un pequeño epifenómeno al principio que va creciendo en importancia, sobre todo cualitativa, desde la baja edad media, pero no tanto cuantitativa. Segundo estamento, los que aseguran la convivencia defendiendo a los demás, los bellatores, los guerreros. Y tercer estamento, el que asigna sus fines éticos, morales, religiosos a esa sociedad y la da, por así decirlo, algo por qué vivir son los oradores. Esta es una imagen estática. Los clérigos pensaban que cada uno desde su estado podía trabajar por conseguir el bien supremo de cada hombre, que es la salvación eh, y la vida perdurable en felicidad. No tenía, por lo tanto, en cuenta los factores internos de tensión y de cambio que se dieron a lo largo de los siglos, unas veces de forma violenta, otras de forma larvada, por vía de disputas jurídicas, etc. Pero entonces, yendo a la estructura... Interna de esa sociedad. El núcleo son los campesinos. De ahí deriva lo demás. Estos campesinos, ya en los siglos XI, XII, no están organizados en grandes parentelas, sino en familias conyugales. Son unidad por su aparente pasividad, que es la mujer, pero ahí, claro, es la dueña de la película en el sentido del argumento. Es la que produce la, la catarsis, digamos, liberadora de unos y de otros, la que introduce unos elementos nuevos en esas relaciones tan desiguales precisamente a partir de la propia opresión a la que está sometida y que sabe superar en algunos momentos de la película. ¿Que hubiera o no derecho de pernada? Bueno, realmente, claro, nunca fue un derecho. Quiero decir que una vez que se cristaliza el derecho canónico y el derecho feudal, eso, cuando existe, es un abuso, es un mal uso, y no creo que fuera frecuente como tal, es más bien un fenómeno de reminiscencias paganas, altomedievales, no podríamos nunca cuantificarlo. Por otra parte, que hubo gran cantidad de violencias específicas sobre las mujeres en este sentido es algo poco dudoso, no solo en aquella época, en otras épocas y culturas también, y la película no hace especial hincapié en ello, como tal violencia, sino más bien como un uso admitido. En cambio, hace mucho más hincapié en una violencia específica de los varones, que son los que más castiga generalmente con la muerte que es la violencia guerrera. Cuando se habla de violencia sobre un sexo, hay que hablar también de violencia sobre otro, dentro de un grupo social que comparten. En fin, mi opinión de la película, luego hablaremos más de otros más de otros aspectos, es positiva. Soy medievalista desde hace muchos años. No tengo, por lo tanto, una visión beatífica ni exaltadora de la Edad Media, pero procuro valorar también los aspectos positivos que se fueron produciendo a lo largo de aquellos siglos. Y también en una película pues poner en valor cómo refleja con la fidelidad posible un mundo que no es el de toda la Edad Media, es el de una época y una situación geográfica concretas, pero está bien hecho. Esta subsistencia de, de prácticas paganas que se, que se ve en la película, que dice usted que, que se podría considerar un poco anacrónica. Mmm, sin embargo, yo sí que creo que en lo que es la cristianización, muchas veces la cristianización, sobre todo en determinados territorios, no es, no es del todo homogénea. ¿no? Subsisten de alguna manera elementos, elementos paganos. Esto, por ejemplo, yo soy muy aficionado al ciclo artúrico, se percibe muy claramente ¿no? en, en, las, en la materia de Bélgica, ¿no? en, en las novelas del ciclo artúrico, que son novelas sí. naturalmente cristianas, pero en donde se percibe. Eh, ...subterráneamente, constantemente... ...la presencia de elementos paganos... ...de alguna manera a lo mejor esta película... ...también nos narra esto, ¿no? Sí, porque además es cierto... ...durante toda la Alta Edad Media... ...el proceso de cristianización... ...incorpora prácticas supersticiosas... ...en muchos casos... ...considerándolas compatibles... ...con la nueva fe y con su difusión... ...esto da lugar a que el cristiano... Hoy damos por hecho que los inermes... ...los indefensos, los que no van armados... ...inermis en el término medieval tienen derechos. En el mundo antiguo son botín. Botín que un niño, una mujer, que se puede, como nosotros hacemos con los perritos, parear, coger a la camada, separarla, venderla. Hay derecho de vida y muerte. Están cosificados, diríamos. Pues el mundo eh, del cual hablaba entre 1150 y 1350, por primera vez vive la idea de que al menos dentro de la asociación cristiana, otra cosa son prisioneros de guerra, musulmanes, paganos, las mujeres, los niños, los civiles... Esto mucho antes de la Haya y mención de la Haya, la mención de sí. Ginebra, tienen eh, derechos y ahí tienen que ser tratados de una determinada manera. De esto sabe mucho más los que yo. Pero todo el ideal de la caballería cristiana está muy ligado a una ética del combate, a una cortesía hacia el desarmado, hacia la mujer, hacia el indefenso, que es absolutamente nueva en la ética militar en la historia de las civilizaciones. Y esto se da, hay algún precedente, pero no, no nunca es general. Hay que ver cómo se tratan, por ejemplo, las polis griegas entre ellas cuando luchan. Y desde luego cómo trata Roma a sus enemigos. Es absolutamente implacable. El infanticidio, por ejemplo. La costumbre de a todo niño con la más mínima debilidad o malformación o si es niña, eliminarlo, que llevar un mes nacido sin contemplaciones. Todo esto, eh, la sociedad de 1950-1950 -150 empieza a eliminarlo. Y de, de alguna manera yo reclamo... Que de alguna manera hay una paternidad de nuestra consideración de la dignidad de la persona en esa sociedad, que por supuesto lo fue porque era a la vez cristiana, si no se entiende, las raíces cristianas de esa civilización. Pero se puede decir que el ideal cristiano sobre la persona humana y su valor en sí mismo, independientemente de su etnia, de su nacionalidad, religión, ese ideal no se pudo llevar a cabo del todo o empezar a llevar a cabo hasta esta sociedad, porque el mundo alto medieval era demasiado bárbaro para que esos ideales, como ha dicho antes el profesor Ladero, Realmente lo pagano estaba entremezclado con lo cristiano. La primera época realmente cristiana en su ética, quizás sea esta época de las catedrales y las universidades. Eh, quería decir algo muy brevemente. Brevísimamente. Eh, a fines del siglo XV, un humanista italiano, Pico de la Mirandola, escribió un tratadito que tituló así: Tratado sobre la dignidad del hombre, que Tomás Moro tradujo al inglés. Ese tratado no se entiende sin todo el pensamiento medieval sobre la dignidad y la libertad de la persona que es la aplicación práctica, sociológica, de un principio religioso cristiano. Si Dios es único y ha redimido a toda la humanidad, cada persona, cada hombre es una persona, un mundo, un microcosmos en sí mismo, respetable en lo más esencial. Al menos esto es no una innovación medieval, pero sí una consecuencia de la asunción por los hombres medievales de un principio básico del cristianismo que después... Se ha secularizado a partir de Pico de la Mirándola, pero que tiene esas esos raíces, esos orígenes. Muy brevemente, no, el profesor es García postilla. A, a todos los niveles que ha hecho el profesor Ladero, a nivel científico, había hecho. Pero me gustaría apuntar que esos ejemplos de convivencia que siempre se ponen, la Escuela de Traductores de Toledo es un ejemplo, eh, no es que se pongan de acuerdo en plan relativista a las tres comunidades religiosas, vamos a trabajar juntos. Es que los señores arzobispos de Toledo cosa que a veces se suele olvidar cuando se cuenta la historia de la Escuela de Traductores, decidieron financiar, promover y organizar las traducciones de las obras de la ciencia árabe. No fue ningún convenio relativista a la Alianza de Civilizaciones, Fue los arzobispo de Toledo. Esto es interesante señalar. Desgraciadamente tenemos, tenemos que dejarlo aquí. Eh... Creo que ha sido un programa muy provechoso, lamentablemente como siempre eh, se nos queda se nos queda corto, pero estoy seguro que nuestros espectadores habrán disfrutado con él. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosísimas aportaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos espectadores de lágrimas en la lluvia, por seguirnos semana tras semana con fidelidad inquebrantable. En apenas un minuto, María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa. Y después de este excelente, verdad, Carcaván, un excelente programa eh, sobre la Edad Media, en lágrimas en la lluvia no podemos dejar, eh, no podemos ser ajenos a las convulsiones económicas propias de nuestro tiempo que hacen tambalear a los Estados y ponen en peligro la subsistencia de miles de familias. En nuestro próximo programa trataremos de ahondar en las causas del fracaso del capitalismo financiero en sus errores más graves y en las posibilidades de fundación de un nuevo orden económico más justo. También trataremos de conocer un poco mejor algunas formas de economía alternativas. Ilustraremos nuestro coloquio con el pan nuestro de cada día. Un esperanzado drama dirigido por Kim Vidor en los años más duros de la Gran Depresión, en el que un grupo de trabajadores en paro abandona la Gran Ciudad para fundar en el campo una cooperativa agrícola que les devolverá la dignidad y la, y la alegría de vivir. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar, lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde aquí en Intereconomía Televisión. otorgaba a quienes la encarnaban funciones de gobierno y administración sobre las tierras de su propiedad e incluso sobre tierras ajenas, así como el deber de proteger las vidas y haciendas de los siervos a ellos encomendados. Son muchas las voces de historiadores que sostienen que este régimen feudal era semejante a la esclavitud y que los campesinos, que representaban al 90% de la población estando obligados al pago de diezmos y tributos, prácticamente perdieron bajo este régimen su condición de hombres libres. No es esta, sin embargo, la definición que encontramos en las partidas de Alfonso X de Castilla que caracterizan a los campesinos como los que labran la tierra y e hacen en ella aquellas cosas por las que los hombres han de vivir y e de mantenerse. Esta tarde preguntamos a don Miguel Ángel Ladero Quesada, ¿fue el sistema feudal ese régimen de opresión y esclavitud que nos ha pintado cierta historiografía? Don Miguel Ángel, de toda disciplina. En pocos minutos. Bueno, vamos a ver. Eh, yo voy a hablar de la plena Edad Media, cuando ya se ha consolidado el sistema, siglos XI al XIII y de lo que viene luego. Porque no estamos solo ante un régimen de relaciones entre dos partes, sino ante una, un sistema social global, capaz de evolucionar y de tener la suficiente flexibilidad interna para durar desde entonces hasta el siglo XIX. La Edad Media llega hasta las puertas de nuestros días en muchos de esos aspectos de estructura social básica. Y claro, este sistema, sin decir que fuera bueno ni malo, pues fue claramente superior a lo que le había precedido, a toda la desorganización de la Alta Edad Media y en muchos aspectos también a la sociedad eh, clásica. Me explico, porque en primer lugar hay que partir de las bases técnicas y de la capacidad para producir y distribuir bienes económicos, porque primum vivere de inde philosophare, no En la plena Edad Media a partir de unas bases técnicas muy precarias hubo un evidente progreso tecnológico. Lo demuestra el aumento de la producción de bienes de consumo, la multiplicación por tres de la población, de 15 a 45 millones de habitantes, la expansión de las tierras cultivadas, de los pueblos y después de las ciudades a zonas donde antes no existían y a veces no habían existido nunca. Es cierto que estos hicieron unas condiciones demográficas penosísimas enfermedades endémicas epidemias las catástrofes del siglo XIV etcétera con una capacidad por lo tanto de aumento y de la población y de mejora de sus condiciones de vida muy baja pero suficiente para que el sistema produjera y produjera cada vez más y para más gente y que además distribuyera primero en mercados locales es la economía natural de poblado después en mercados ya de villa, de ciudad, y por último, en la baja de la media de ella, surge redes comerciales más amplias y un incipiente capital mercantil. Bueno, también quería hacer una precisión muy interesante, referida a la, en concreto al aspecto arquitectónico. ¿no? Sí, yo dos precisiones, una muy pequeña, pero que si no la digo como filogótico y español, reviento que es que eh, gran parte, toda la idea de lo gótico como oscuro, como eh, tiránico, etcétera, tiene un origen político muy concreto, que fue el saco de Roma por Carlos V y su equiparación con el saco de Roma del 510 por Alarico y, eh, y la pluma de cula de Rienzo. Eh, ahí, con todo lo que se presentó en el mundo, la Francia de Francisco I, ...contra eh, la España... Eh, eh, ...Carlos V fue la que provocó eso ...bueno, pero esto es una cosa... ...respondo no, a lo, pero que, muy a lo eso, que me decía... Un dato que que ...yo que creo que... ...el plan. historiador no tiene por qué ser... Eh, ...juzgar... Lo, lo bondad o maldad... ...pero eh, el, el, la gente... ...nos lo exige... ...y yo para mí hay una cosa muy clara... ...que me permite juzgar... ...ya no como historiador... ...pero sí como ciudadano... ...las bondades o las menos bondades de una época histórica. Creo sinceramente que es muy importante el reparto de la renta, cómo se reparte la renta. Y desde ese punto de vista, creo que la Edad Media, incluso la terrible siglos oscuros, es mucho más justa, mucho más equitativa el reparto de la renta, tanto entre regiones como entre grupos como entre individu individuos. Y un indicador concreto es el de la arquitectura. Evidentemente, eh, todo el mundo es muy difícil eh, no verse afectado por, la, eh, por, los, por el faraonismo, por, lo, lo, por las grandes construcciones, desde el Egipto de los faraones o el, la Roma de los Césares, o incluso para su momento el Partenón. Pero a veces se olvida que el faraonismo, en la, las grandes construcciones, las grandes obras públicas, lo que se pueden hacer, porque hay, una, es, hay un robo, en cierto modo, de la renta de los productores en, en, en la Edad Media y en la Antigüedad, los campesinos, por el parte trabajo. de una minoría que lo extrae y construye. Por eso, por ejemplo, cuando uno ve Ámsterdam y compara los palacios, de cualquier ciudad española del siglo XVI o XVII con las casitas de la burguesía de Ámsterdam, uno dirá qué pobretones. Oiga usted, sí, pero la diferencia es que las casitas de la burguesía de Ámsterdam representan posiblemente al 30% de la población. Y los palacios, uno ve Ámsterdam y compara los palacios de cualquier ciudad española del siglo XVI o XVII. Con las casitas de la burguesía de Ámsterdam, uno dirá, qué pobretones, oiga usted, sí, pero la diferencia es que las casitas de la burguesía de Ámsterdam representan posiblemente al 30% de la población y los palacios de la España del 17 representan a no más del 1% de la población. ¿Qué es más.? Eh, parecido a nuestra ética actual. E, y lo mismo, en la Edad Media se dice, bueno, faltan los grandes foros imperiales, las, las calles empedradas de, de mármol como el éfeso helenístico, eh, faltan las grandes termas. Sí, pero fijémonos en cómo vivían, en el nivel de vida, en las cabañas y en las casas de la gente normal, del 90% de la población en época. ...helenística o romana... ...y lo que es en la Edad Media... ...es decir, lo que se produce en la Edad Media... ...y yo creo que eso es lo positivo... ...desde el punto de vista de un hombre moderno... ...es que el reparto de la renta nacional... ...es bastante más justo... ...ah, que eso produce a veces... Eh, eh, un, ...una monumentalidad menor. Bueno, eso también sería discutible... ...porque realmente hay muestras de arte románico... ...esplendorosas... ...por otra parte yo creo que también ese arte románico... ...tiene también mucho que ver con una nueva espiritualidad... ...quiero decir... El, el, el arte pagano, el arte romano, era un arte del, de, la gran, de la parafernalia, ¿no? de la espectacularidad, mientras que ese arte eh, medieval es un arte mucho más íntimo, que, que busca una comunicación eh, con Dios de una manera muy, muy, muy diversa. ¿no? profesor Rodrigo la Peña, me gustaría que tocas este punto, eh, nos decía que aparte de, de, de esos grandes avances culturales que se producen, se producen otros avances que podríamos llamar en el ámbito de la, del reconocimiento de la dignidad eh, del hombre, ¿no? eh, sobre todo en, esto, en esta época de mayor esplendor de la, de la Edad Media. Sí, lo que comentaba es que eh, cuando a veces se comparan periodos se nos olvida eh, cosas básicas. Es decir, hoy damos por hecho que los inermes, los indefensos, los que no van armados inermis en el término medieval, tienen derechos. En el mundo antiguo son botín. Botín que un niño, una mujer, que se puede, como nosotros hacemos con los perritos, parear, coger a la camada, separarla, venderla. Hay derecho de vida y muerte. Están cosificados, diríamos. Pues el mundo eh, del cual hablaba entre 1150 y 1350, por primera vez vive la idea de que al menos dentro de la asociación cristiana, otra cosa son prisioneros de guerra, musulmanes, paganos, ...las mujeres, los niños, los civiles... ...esto mucho antes de la Haya... ...y la convención de la Haya, la de Ginebra... ...enfermedades endémicas... ...epidemias, las catástrofes del siglo XIV, etcétera... ...con una capacidad por lo tanto de aumento... ...y de la población y de mejora de sus condiciones de vida... ...muy baja, pero suficiente... ...para que el sistema produjera... ...y produjera cada vez más y para más gente... ...y que además distribuyera... ...primero en mercados locales, es la economía natural de poblado, después en mercados ya de villa, de ciudad y por último en la baja Edad media de ella surge redes comerciales más amplias y un incipiente capital mercantil que va a vigorizar el sistema sin romperlo hasta el final del antiguo régimen. Entonces la gente de la Edad Media, sobre todo los clérigos, se imaginaban este sistema como una sociedad con tres órdenes que ya se han mencionado aquí. Primero, porque es el básico y el más antiguo los laboratorios, que son sobre todo los campesinos. Más del 80% de la población tiene que vivir y trabajar la tierra. Esto se olvida con frecuencia, pero es básico porque durante siglos las posibilidades de movilidad social fueron mínimas debidas a esto, a que entre el 80 y el 90% de la gente tenía que vivir en el sector agrario y producir. Los artesanos, los mercaderes, etcétera, son un pequeño epifenómeno al principio. Que va creciendo en importancia, sobre todo cualitativa, desde la baja edad media, pero no tanto cuantitativa. Segundo estamento, los que aseguran la convivencia defendiendo a los demás, los bellatores, los guerreros. Y tercer estamento, el que asigna sus fines éticos, morales, religiosos a esa sociedad y la da, por así decirlo, algo por qué vivir. Son los oradores. Esta es una imagen estática. Los clérigos pensaban que cada uno desde su estado podía trabajar por conseguir el bien supremo de cada hombre, que es la salvación eh, y la vida perdurable en felicidad. No tenía, por lo tanto, en cuenta los factores internos de tensión y de cambio que se dieron a lo largo de los siglos, unas veces de forma violenta, otras de forma larvada, por vía de disputas jurídicas, etc. Pero entonces, yendo a la estructura interna de esa sociedad, el núcleo son los campesinos. De ahí deriva lo demás. Estos campesinos ya en los siglos XI-XII no están organizados en grandes parentelas, sino en familias conyugales. Son unidades de producción, a la vez que unidades familiares. Viven generalmente sobre tierras que a veces son de su propiedad, pero generalmente son de usufructo permanente o a muy largo plazo. Y solo así pueden organizarse en aldeas y proceder al pago de las rentas que deben a sus señores propietarios o señores políticos o eclesiásticos, porque la renta más importante de la tierra en aquellos siglos fue el diezmo eclesiástico, no lo olvidemos, o una de las más importantes. Y príncipes, con ellos se van convirtiendo pueblos y surge una nueva época que va a ser la de la plena Edad Media, a la que te has referido tú brillantemente. Y dejo aquí un poco, podemos continuarlo. Sí, bien, me pide la, la pues, palabra eh, el profesor García Moreno. No, pues, muchas gracias. Yo es eh, como, en fin, estudioso que soy de lo que se llama la antigüedad tardía, ese siglo que va desde el tercero hasta el octavo o uh -huh. noveno, para algunos, por ejemplo, eh, bueno, así, eh, pues eh, la exposición larga y muy rica que ha hecho mi colega me suscita y este es el problema de la Edad Media, la cantidad de mitos y sí. de diversidad que hay, no, es decir, eh, 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 yo creo que en gran parte la visión tradicional que ha calado en, en, la, en la gente culta, no digo ya en la gente con menos lecturas, pero sí en la gente culta, la visión que de la Edad Media ha calado desde el siglo XVIII, es demasiado la visión de, de Gibbon, de Eduard Gibbon. Es decir, es una visión que tiende a exaltar el punto, la situación previa, la del Imperio Romano o incluso la de la Antigüedad Clásica, sin ver realmente las luces y sombras, que, las sombras que tenía muy profundas, que no son solamente las de Montesquieu, de la libertad. De la falta de la, la ruptura del espíritu eh, cívico que hablaba Montesquieu y que recogió Engels, eh, digo Engels, perdón, Hegel en su eh, Filosofía, en sus Forlesungen, en sus prelecciones de la filosofía de la historia, sino que era algo más grave, era la enorme distancia entre ciudad y campo, es decir, la enorme explotación de eh, las oligarquías o grupos. Eh, ciudadanos, incluso por los propios esclavos urbanos sobre el campesino. Una explotación no solamente socioeconómica, sino sobre todo cultural. Y que han sido precisamente los estudios que se dieron eh, a partir de los años 20 y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando se puso en evidencia, eh, no tan, por un lado, los, las oscuridades, las enormes... Eh, injusticias de la antigüedad, de la ciudad clásica y de, de Roma, el imperio, sino también se puso de manifiesto en los procesos, lo diré con una frase de un profesor comunista italiano de Catania, San, Santo Macharino, proceso de democratización, es decir, lo intelectual que la sangre europea haya dado al mundo. Toda Europa, en fin, se crece y robustece con un apetito de verdad intenso y viviente. Por desgracia, aquella edad de oro empezaría a decaer desde mediados del siglo XIV. Triunfaron las intrigas, la filosofía degeneró en sofística, los parlamentos tendieron a la oligarquía, los populares se fueron borrando de las mentes de los gobernantes, el papado... Y las órdenes monásticas se contaminaron de mundanidad, y por añadidura se sucedieron las epidemias de peste. Más tarde sobrevendría la prueba suprema, ese desastre que comúnmente se denomina reforma protestante, que no sería simple vivificación de un organismo moribundo, sino destrucción de sus partes todavía sanas y división incurable de la civilización europea. Naturalmente, tratar de compendiar en un programa televisivo aquel infinito caudal de energías religiosas, políticas, sociales y culturales que se concitaron en la Edad Media es tarea imposible. Nuestro propósito de esta tarde, mucho más modesto, consistirá en refutar algunos de los tópicos más burdos que circulan en torno a la Edad Media, por desgracia, tan enquistados en las arrasadas mentes contemporáneas. Lo haremos en compañía de los historiadores. Luis Agustín García Moreno, Alejandro Rodríguez de la Peña, Andrés Gambra y Miguel Ángel. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Pues muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde les proponemos que se queden con nosotros para ver una briosa cinta de aventuras titulada El Señor de la Guerra. Fue dirigida en 1965 por Franklin James Safner, un director norteamericano accidentalmente nacido en Tokio que se curtió innovando en series y películas para televisión hasta que finalmente dio el salto a la gran pantalla con obras tan notables y exitosas como el planeta de los Simios Patton o papillón. El guión del Señor de la Guerra fue escrito por John Collier y Milar Kaufman. Russell Metty, quizá el más grande operador de todos los tiempos, dirigió la brillante fotografía de esta cinta, como antes lo hiciera en Espartaco, Obsesión, Sede Mal o La Fiera de mi Niña. Jerome Moros, con una dilatada carrera como arreglista musical, será aquí el responsable de la composición de las fastuosas piezas musicales que acompañan a la acción del Señor de la Guerra. Encabezando el reparto encontramos a un actor conocido por los espectadores de lágrimas en la lluvia, protagonista de títulos como Soylent Green o El tormento y el éxtasis, ya emitidos por nuestro programa, y también de Benur, los diez mandamientos, el planeta de los simios o Sede de mal, entre otros. Seguro que desde casa han adivinado ya que nuestro protagonista es el viril Heston. Es un mal uso y no creo que fuera frecuente como tal. Es más bien un fenómeno de reminiscencias paganas, altomedievales. No podríamos nunca cuantificarlo. Por otra parte, que hubo gran cantidad de violencias específicas sobre las mujeres en este sentido es algo poco dudoso, no solo en aquella época, en otras épocas y culturas también. Y la película no hace especial hincapié en ello, como tal violencia, sino más bien como un uso admitido. En cambio, hace mucho más hincapié en una violencia específica de los varones, que son los que más castiga generalmente con la muerte, que es la violencia guerrera. Cuando se habla de violencia sobre un sexo hay que hablar también de violencia sobre otro dentro de un grupo social que comparten. En fin, mi opinión de la película, luego hablaremos más de otros más de otros aspectos, es positiva. Soy medievalista desde hace muchos años, no tengo por lo tanto una visión beatífica ni exaltadora de la Edad Media, pero procuro valorar también los aspectos positivos que se fueron produciendo a lo largo de aquellos siglos. Y también en una película pues poner en valor cómo refleja con la fidelidad posible un mundo que no es el de toda la Edad Media, es el de una época y una situación geográfica concretas, pero está bien hecho. Esta por... subsistencia de, de prácticas paganas que se, que se ve en la película, que dice usted que, que se podría considerar un poco anacrónica. Mmm, sin embargo, yo sí que creo que en lo que es la cristianización, muchas veces la cristianización, sobre todo en determinados territorios, no es, no es del todo homogénea. ¿no? Subsisten de alguna manera elementos, elementos paganos. Esto, por ejemplo, yo soy muy aficionado al ciclo artúrico, se percibe muy claramente ¿no? en, en, las, en la materia de Bélgica, ¿no? en, en las novelas del ciclo artúrico, que son novelas sí. naturalmente cristianas, pero en donde se percibe. Eh, subterráneamente constantemente la presencia de elementos paganos. De alguna manera a lo mejor esta película también nos narra esto. ¿no? Sí, porque además es cierto, durante toda la Alta Edad Media el proceso de cristianización incorpora prácticas supersticiosas en muchos casos, considerándolas compatibles con la nueva fe y con su difusión. Esto da lugar a que el cristianismo vivido en la Edad Media, pues en bastantes aspectos, sea diferente del que viven los cristianos actuales. No hay que menospreciarlo, pero tampoco hay que elevarlo digamos, a la máxima o plena expresión de lo que es cristiano en la, en la historia. Pero lo cierto es que una vez que se llega a la madurez medieval, en los siglos XI al XIII, la superstición, la magia, la brujería quedan ahí arrinconadas, más o menos toleradas. Luego en la Baja de la Media vuelve a haber un periodo de mayor persecución y represión de estos fenómenos y lo que más perturba a la Iglesia en la plena Edad Media es la herejía. Eh, ese ideal no se pudo llevar a cabo del todo, o empezar a llevar a cabo hasta esta sociedad, porque el mundo alto medieval era demasiado bárbaro para que esos ideales, eh, como ha dicho antes el profesor Ladero, realmente lo pagano estaba entremezclado con lo cristiano. La primera época realmente cristiana en su ética quizás sea esta época de las catedrales y las universidades. Eh, quería decir algo muy brevemente. Brevísimamente. Eh, a fines del siglo XV, un humanista italiano, Pico de la Mirandola, escribió un tratadito que tituló así: Tratado sobre la dignidad del hombre, que Tomás Moro tradujo al inglés. Ese tratado no se entiende sin todo el pensamiento medieval sobre la dignidad y la libertad de la persona, que es la aplicación práctica, sociológica, de un principio religioso cristiano. Si Dios es único y ha redimido a toda la humanidad, cada persona, cada hombre, es una persona un mundo, un microcosmos en sí mismo respetable en lo más esencial. Al menos esto es no una innovación medieval, pero sí una consecuencia de la asunción por los hombres medievales de un principio básico del cristianismo que después se ha secularizado a partir de pico de la mirándola, pero que tiene esas esos raíces, esos orígenes. Muy brevemente, no, el profesor es una, es una apostilla propia de un filólogo clásico, historiador de la antigüedad. Eh, esas ideas, es decir, yo defenderé siempre a la Iglesia eh, con, por lo que representa de, de defensa de la dignidad humana, pero hay que decir que esto es una herencia. Filosóficamente muy bien desarrollada en el mundo helenístico es el, el estoicismo y el epicurismo el que lo defiende. Y que la idea del derecho de gentes, la idea del derecho de gentes y de la brutalidad de la guerra eh, y de la injusticia de la, del botín y de la esclavitud está desarrollado por toda una larguísima, larguísima literatura de los llamados eh, críticos de Alejandro Magno. Y que eso, bueno, pues hay. Una pila una pila de, 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 de escritos no por pues, todo eso está muy bien es verdad que por eso y termino eh, los intelectuales cristianos pudieron decir de uno de los últimos divulgadores del del estoicismo de la filosofía política estoica séneca pudieron decir séneca paen noster casi uno de los nuestros y se pudo llegar a la idea de que séneca había sido criptocristiano lo cual ni, posiblemente casi ni sabía que era el cristianismo pero es verdad por eso que eso es así el cristianismo sin en lo de filosofía política sin el estoicismo no se comprende y en lo y en lo teológico sin el neoplatonismo también los es inexplicable, padres, los, pero los, eso es siempre así en la historia. Los padres de, de la iglesia siempre reconocieron lo que llamaban la, la presencia de las semillas del Logos ¿no? en la obra de los paganos. Mm -hmm. eh, esto San Justino lo, lo desarrolla ya en el siglo II. ¿no? Eh, y, de, y de hecho, probablemente todo. Fue cierta la afirmación del primer crítico eh, cristiano del Islam, que fue eh, el Damasceno, San Juan de Damasco, cuando dijo que eh, el is no puede ser verdadera religión aquella que afirma que se tiene que extender mediante el uso de la espada, mediante el uso de la violencia. Si eso es verdadera religión, pues bien, yo soy tolerante y les acepto con tal de que no usen la espada contra mí. Pero desde luego yo creo que en una sociedad moderna y también en una sociedad medieval, la imposición y la extensión de la fe con la espada, con la violencia, no es permisible. Es verdad que hay episodios lamentables, en la civilización eh, cristiana de extensión. Pero sí, pero la diferencia es que siempre se criticó. No estaba en la esencia de la doctrina cristiana. Es decir, por ejemplo, cuando en el siglo VII, eh, en la España Goda, se impone la, el bautismo forzoso de los judíos, pocos años después de producirse la ley, Isidoro de Sevilla, obispo de Sevilla, afirma que había sido contrario a los usos de los evangelios, de las enseñanzas cristianas, el forzar a alguien a hacerse cristiano mediante una coacción legal y no mediante la razón, mediante el convencimiento. Es decir, la praxis entre, entre judaísmo no es, no es civilización porque es para mí civilización occidental. Y como la cristiana no tiene grandes diferencias. La praxis islámica y la cristiana, desgraciadamente, a veces, a veces, en cuanto al uso de la violencia, pudieron coincidir. Pero hay una diferencia radical: que mientras que la violencia, como forma de extensión del mensaje del Rasul Allah, es decir, del enviado de Dios, es esencial, básica, en cambio, en la otra religión es todo lo contrario. Se establece el principio de que la fe no puede extenderse mediante la violencia, sino su convencimiento. Que muchas veces se usó la violencia, sí. Pero la diferencia teórica es abismal. Bueno, en cualquier caso, la violencia que, por ejemplo, en España se, los cristianos pudieran haber eh, infligido a. A los musulmanes, tampoco debemos olvidar que los musulmanes eran invasores, claro, de un territorio. Eh... Ese es un tema interesante al que aludes y que está muy en línea con lo que ha indicado el profesor García Moreno y que debía ser casi, yo me atrevería a proponer como objeto de un debate, que es la expulsión de esas minorías, la expulsión de los musulmanes en tiempos de Felipe III, ¿no? Que es un acontecimiento que la historiografía. Viajamos por nuestras ciudades, todas las importantes tienen un cogollo medieval. Evidentemente, vamos por nuestros campos y ni siquiera somos conscientes de que muchos de los paisajes que estamos viendo, de esas, monte, campos cultivados y roturados, etcétera, por muchas transformaciones que haya habido últimamente, son de origen medieval. De manera que es nuestro propio vestido, como cultura, como civilización, el que tiene unos orígenes y en gran medida permanecen hasta nuestros días esos orígenes medievales, yendo a la geografía política, a las fronteras. La formación de regiones. ¿Alguien puede concebir que la España de las autonomías existiera si no fuera por la simple razón de que todas ellas tienen un origen medieval, como tales territorios, a lo largo de los procesos de colonización de los siglos X al XIII o a veces hasta el siglo XV, Granada o Canarias, en el XVI? De modo que este es un aspecto de la cultura, si quieren, de la cultura cotidiana, anónima, que también hay que poner de relieve, porque vivimos todavía de la Edad Media, aunque pensemos vivir contra ella. Pues muy muy certera esa esa precisión o ¿no? esa, esa iluminación. Eh, antes cuando el profesor eh, Rodríguez de la Peña hablaba de los índices de alfabetización de unas épocas y otras, pensaba yo también, bueno, lo que ocurre es que también en la Edad Media había muchos analfabetos eh, que transmitían cultura. Porque claro, cuando uno ve el, el proceso de elaboración, por ejemplo, de, de, de nuestro romancero, ¿eh? esos, esos romances que se cantaban en los pueblos de España, uh -huh. eso era cultura, y era cultura oral. Eh, naturalmente tenía una creación literaria en origen, pero luego era una cultura de transmisión oral. Y esa identificación que hay entre el pueblo durante la Edad Media y las formas de expresión artística populares, eh, probablemente no se ha dado en ninguna otra época de la historia de la humanidad, o quizá tendríamos que remontarnos a la época. De los rapsodas griegos, ¿no? De manera que, que bueno, sin, sin siquiera tocar el tema de la alfabetización, había formas de cultura que, que alcanzaron gran apogeo durante los años de la Edad Media. El profesor eh, García Moreno también quería hacer una precisión muy interesante, referida a la, en concreto al aspecto arquitectónico, ¿no? Sí, yo, dos precisiones. Una muy pequeña, pero que si no la digo como filogótico y español, reviento. ...que es que eh, gran parte, toda la idea de lo gótico... ...como oscuro, como eh, tiránico, etcétera... ...tiene un origen político muy concreto... ...que fue el saco de Roma por Carlos V... ...y su equiparación con el saco de Roma... ...del 510 por Alarico... ...y, eh, y la pluma de Cula de Rienzo... Eh, ...ahí con todo lo que se representó el mundo... ...la Francia de Francisco I... Contra eh, la España. Eh, eh, Carlos V fue la que provocó esto. Contemporáneas que utilizan sus rentas muchas veces en unas formas de, re de redistribución, no quiero caer en el buenismo, pero generosas. Hospitales, cofradías, platos de pobres, limosnas, todo eso no habría existido sin la potencia económica de la Iglesia medieval y moderna. Es verdad que otras veces lo emplearon en cosas que no tenían nada de predistributivo o de solidario, por lo menos a primera vista. Pero en fin, el clero, por lo tanto, forma parte del sistema, no está fuera de él. La jerarquía eclesiástica es la que ha creado la imagen de la sociedad trinitaria, ha, con, ha contribuido sustancialmente a crear ese sistema social y diríamos que se encuentra cómoda en él. Es un sistema de cristiandad donde, al menos teóricamente, puede conseguir que todo el mundo sea cristiano y practique una forma de cristianismo. Tal vez por eso le costó tanto concebir que podía haber un cambio sustancial y revolucionario de estructura social como el que ha ocurrido en la edad contemporánea. Pero claro, no podemos pedir a nadie que vea lo que va a ocurrir. Para nosotros es muy cómodo verlo cuando ya ha ocurrido e intentar interpretarlo. En definitiva, estamos ante un sistema de organización social global que dura muchos cientos de años. Es medieval en sus orígenes, pero permanece... En algunos países yo diría que hasta 1914 o 17 porque en la Europa Oriental hubo servidumbre de la gleba, en Rusia hasta 1860 y tantos. Pues este, este sistema feudal que efectivamente estuvo vigente durante tantos siglos en Europa todavía seguramente merecerá algún comentario de nuestros otros invitados. Será en apenas un minuto, después de una pequeña pausa. Buenas tardes, otra vez queridos espectadores de lágrimas en la lluvia. Estamos ya en este último bloque dedicado a desmentir algunos de los tópicos más burdos que circulan en torno a la Edad Media. Estábamos hablando del sistema feudal y el profesor García Moreno deseaba hacer alguna precisión. Sí, es muy, muy breve. Intentaré ser muy breve. Eh, yo creo que Miguel Ángel Ladero ha descrito magníficamente, como siempre, lo que es el, la sociedad. Eh, feudal. Quiero decir, lo que me interesa señalar es que la sociedad feudal, eh, señores feudales, que en el uso vulgar de la palabra se ha convertido desde hace muchos años en algo así como sociedad tiránica, sociedad injusta, en gran parte procede de que a partir de la Revolución Francesa y desde luego de, a partir de la inversión eh, de la. Urgen. Las universidades se consolidan los reinos, se codifican las leyes, se reparte la tierra entre muchos, se fundan los gremios y las industrias cooperativas, se vuelven a debatir activamente las grandes cuestiones filosóficas, alcanzándose la cumbre con Santo Tomás de Aquino, tal vez el más potente intelectual que la sangre europea haya dado al mundo. Toda Europa, en fin, se crece y robustece con un apetito de verdad intenso y viviente. Por desgracia, aquella edad de oro empezaría a decaer desde mediados del siglo XIV. Triunfaron las intrigas, la filosofía degeneró en sofística, los parlamentos tendieron a la oligarquía, los populares se fueron borrando de las mentes de los gobernantes, el papado... Y las órdenes monásticas se contaminaron de mundanidad, y por añadidura se sucedieron las epidemias de peste. Más tarde sobrevendría la prueba suprema, ese desastre que comúnmente se denomina reforma protestante, que no sería simple vivificación de un organismo moribundo, sino destrucción de sus partes todavía sanas y división incurable de la civilización europea. Naturalmente, tratar de compendiar en un programa televisivo aquel infinito caudal de energías religiosas, políticas, sociales y culturales que se concitaron en la Edad Media es tarea imposible. Nuestro propósito de esta tarde, mucho más modesto, consistirá en refutar algunos de los tópicos más burdos que circulan en torno a la Edad Media, por desgracia, tan enquistados en las arrasadas mentes contemporáneas. Lo haremos en compañía de los historiadores. Luis Agustín García Moreno, Alejandro Rodríguez de la Peña, Andrés Gambra y Miguel Ángel. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Pues muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde les proponemos que se queden con nosotros para ver una briosa cinta de aventuras titulada El Señor de la Guerra. Fue dirigida en 1965 por Franklin James Safner, un director norteamericano, accidentalmente nacido en Tokio, que se curtió innovando en series y películas para televisión hasta que finalmente dio el salto a la gran pantalla con obras tan notables y exitosas como El Planeta de los Simios, Patton o Papillon. El guión del Señor de la Guerra fue escrito por John Collier y Millard Kaufman. Russell Metty, quizá el más grande operador de todos los tiempos, dirigió la brillante fotografía de esta cinta, como antes lo hiciera en Espartaco, Obsesión, Sede Mal o La Fiera de Mi Niña. Jerón Morós, con una dilatada carrera como arreglista musical, será aquí el responsable de la composición de las fastuosas piezas musicales que acompañan a la acción del Señor de la Guerra, natural y científica, presentando la Edad Media como una época de estancamiento y de retroceso en las artes, la ciencia y el pensamiento. Esta tarde preguntamos a don Alejandro Rodríguez de la Peña, ¿fue la Edad Media una época de apogeo o, por el contrario, de involución cultural? Pues retomando lo que se ha dicho en Retomamos. el turno anterior, porque es verdad que viene muy a colación, bien al pelo. Bien al bien pelo. Al pelo. Eh, efectivamente, eh, se ha dicho, depende primero del espacio geográfico y del periodo cronológico. Estamos hablando de un milenio, un milenio que tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista social eh, no se puede estudiar. De hecho por eso, bueno, como una unidad, porque una cosa es la antigüedad tardía, otra la alta de la media, otra es la baja de la media, y realmente ponerlos eh, todos en un único periodo larguísimo de mil años se debe a una operación de propaganda que en su día se desarrolló en los siglos XIV y XV en el Renacimiento Italiano, de hecho está muy bien estudiada, eh, ha salido libro recientemente sobre la cuestión, como el círculo formado por Petrarca, Boccaccio y Giotto, grandes eh, intelectuales y artistas los tres, pero también grandes propagandistas de sí mismos y de la corte del rey Roberto de Anjou, ...para al cual servían, como eh, acuñaron, especialmente Petrarca, la noción de media tempestas, tempestad de medio, que da luego lugar al, al concepto de edad media, de medio 1 no y uno, media etas. Es decir, estamos ante, y retomo también lo que se ha dicho sobre cuidado, lo ha dicho José García Moreno, con idealizar el mundo romano, también con idealizar el, o recorromano, cuidado con idealizar el mundo renacentista, porque realmente toda operación de propaganda, toda leyenda negra necesita... Eh, para su manipulación, iluminar en exceso, poner excesiva luz en los periodos anteriormente precedente y, y el posterior. Como se ha dicho muy bien, el mundo antiguo, no lo de la antigua tardía, el mundo antiguo precristiano, es un mundo que ha sido idealizado. Gibbon es un ejemplo, pero hay otros todavía en recientes, ignorando la esclavitud, un fenómeno como no ha habido en la historia de explotación del hombre por el hombre, de una brutalidad que no nos podemos ni imaginar. Que convenientemente muchas veces se pasa muy de puntilla sobre él, o olvidando en general las realidades brutales del mundo antiguo, donde los estados son depredadores que van a la captura de personas y materias primas de una forma eh, implacable. Frente a esto, se si nos quiere presentar una media bárbara, con una violencia que efectivamente para la alta media es permanente, pero es una violencia intrasocial, a diferencia de la violencia de estado antigua. Pero sobre todo, se si nos quiere presentar una época renacentista donde se habría recuperado una ciencia, una cultura, una literatura de época clásica, frente a un periodo eh, inmediatamente anterior bárbaro, de ahí la palabra gótica, es otra idea petrarca, eh, calificar el arte precedente como gótico, queriendo decir bárbaro, aquí significa bárbaro, y, que, y denostando en general toda forma cultural previa. Esto se ha desmontado, realmente la Edad Media, esto lo han dicho todos los especialistas, es un continuo renacimiento, ¿en qué sentido? En que ella no es una cultura distinta, salvo en la lengua, el lenguaje ritual y escrito que utiliza y en las ceremonias religiosas, pero en todo lo demás está plenamente integrado en lo que es la civilización dominante cristiana occidental. Por lo tanto, no se puede hablar de tres culturas. Y termino ya. Relativismo cultural, porque es querer decir que el ser es en el fondo. A hablar de cierta superioridad en lo que a los valores modernos de libertad y de respeto de los derechos del hombre del islam medieval español sobre la sociedad cristiana. Esto es falso, de toda falsedad. En primer lugar, porque sabemos a ciencia cierta que en el mundo islámico, sí, se permitía, en la España, en la Córdoba famosa del siglo X, se permitía, sí, del 11 sí se permitía que existiesen cristianos y judíos, ¿sí? con tal de que llevasen un distintivo en su vestimenta, el famoso cinto amarillo. Esos que a veces Américo Castro negó que las llamadas leyes de Omar se aplicasen en el califato de Córdoba, se aplicaron y tengo documentación que ha lo presta. Bueno, entonces, si, si es eh, eh, liberal... Eh, si era liberal de Ramón III, exigiendo a los cristianos llevar, eh, no permitiéndoles tocar la campana en las iglesias, hombre, pues entonces haga usted un monumento a Adolf Hitler, a que también, pues, en fin, era muy liberal, permitía a los judíos ir con una pegatina de la estrella de David, ¿no? Por tanto, y, y termino, yo que viví mi infancia y mi juventud en Almería, no me cansaré de repetir una anécdota. ...que cuenta un historiador musulmán, Al-Hudri... ...de origen almeriense, en que cuenta la anécdota... ...del niño, del niño santo almeriense... ...pues el niño santo almeriense en la Almería del siglo XI... ...era al parecer un niño ciego, musulmán... ...de beatos padres musulmanes, que tenía la habilidad... ...de cuando eh, se encontraba a pocos centímetros eh, con un cristiano lo descubría y le empezaba a pegar patadas y puñetazos y a darle con un bastón que le servía para no caerse. Y este era el niño santo musulmán, el prodigio. De es decir, yo Señalaba tengo, infieles. Sí, yo tengo que decir que posiblemente, que vamos, bueno, no, posiblemente no, con seguridad hace, hace eh, a, a, eh, la afirmación, fue cierta la afirmación del primer crítico eh, cristiano del Islam, que fue eh, el damasceno San Juan de Damasco, cuando dijo que eh, él no puede ser verdadera religión aquella que afirma que se tiene que extender mediante... El... Todavía un nuevo sistema porque en ese periodo, que es realmente oscuro, surgen algunas lumbreras intelectuales y religiosas que han iluminado la concepción del mundo que hemos tenido los europeos hasta hoy, sobre todo San Agustín. Nunca se ponderará bastante la importancia creadora de este personaje. Pero es que además hay que tener en cuenta que del hundimiento del mundo romano clásico en el Mediterráneo no surge solo una civilización, la occidental, la más precaria, la más tardía en madurar, surge el imperio de Oriente que no se hundió, sino que se transformó en imperio cristiano griego de Constantinopla, lo que se llama, yo creo que indebidamente, imperio bizantino, porque Bizancio es una fundación griega del siglo IX antes de Cristo que no tiene nada que ver con la Constantinopla cristiana. Y este imperio fue el, el maestro de la Europa eslava, su cristianizador, su modelo, hasta nuestros días, incluso lo reconocen como tal en Rusia y todos los paneslavistas. Y en segundo término, en tercer término, el Islam, esa imprevista irrupción y difusión masiva de una religión y de un orden político nuevo que también, como contraste, pues, eh, domina toda la historia europea. Digamos que es la civilización hermana y contraria durante toda la historia de Europa desde el siglo VII-VIII hasta, con variantes y cambios muy profundos, hasta hoy. La Alta Edad Media, por lo tanto, es tres Altas Edades Medias y así tal vez se entiende un poco mejor las condiciones de precariedad, de dificultad con que fue surgiendo la más joven y la más débil de esas tres nuevas civilizaciones que en aquel momento, en aquellos siglos, era la occidental. Eh, aunque le iba a dar la palabra al profesor Rodríguez de la Peña, yo creo que es mejor que enlacemos ya con el segundo tema, ¿eh? que realmente de alguna manera es una continuación natural del que nos eh, proponía el profesor Gambra. Eh, María Cárcava nos introduce en el asunto. La Edad Media supuso el florecimiento de nuevas manifestaciones artísticas, culturales y científicas, así como el crecimiento del comercio, de las ciudades y de las universidades. Se sucedieron las peregrinaciones, vía de transmisión cultural de primer orden, así como movimientos de juglares y también de monjes que viajaban de un monasterio a otro. En torno al siglo XI aparecieron los primeros vestigios literarios en lengua romances que en España tendrán pronto hitos como las Jarchas Mozárabes, el anónimo cantar del Mio Cid, Gonzalo de Berceo, el arcipreste de Ita, don Juan Manuel, Juan de Mena, el marqués de Santillana o el mismo Jorge Manrique, entre otros. La filosofía alcanzaría momentos de inigualado esplendor con Pedro Abelardo, Roger Bacon, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino o su detractor Guillermo de Ocam. Las... En el medievo también alcanzaron infinidad de avances en campos tan diversos como la astronomía, la matemática. La sociedad feudal eran muy, muy menores a las, a las que hoy padecemos. No sé si está de acuerdo el profesor Gambra con pues sí, esta ronda. Estoy, estoy de acuerdo. Y quería señalar, en línea con lo que han señalado mis doctos predecesores, la importancia en ese campo medieval, la historia de las instituciones medievales, del derecho local. El mundo medieval fue capaz de desarrollar con carácter previo y luego complementando aquel al, al derecho preexistente antes del derecho común de origen romano, un derecho local interesantísimo, que reflejaba precisamente la concreción de esas formas de sociabilidad natural que se regulaban y se autodefendían. Incluso en ese ámbito, por ejemplo, es el caso ¿verdad? del derecho de las Extremaduras, en el caso de Castilla y de León, surgían ámbitos de derechos singulares que daban cobijo a gentes que querían huir de otras áreas por faltas o delitos cometidos o liberándose de la tutela señorial. Ese derecho local muy valioso, muy importante, constituye el núcleo yo creo original de ese concepto que llega hasta hoy con una realidad de alguna manera apetecida en una nostalgia hoy difícil que son el derecho autonómico, el derecho regional que muchas veces adolece de estar planteado sobre la base de pa patrones uniformes que no hace sino trasladar el modelo estatal a las comunidades autónomas. Y que en aquella época tal vez extinto ya existió con un vigor, una singularidad y una personalidad ejemplares. La verdad es que por desgracia de este programa nos tenemos que dejar muchas cosas en el tintero, ¿no? Pero ahí están las grandes creaciones jurídicas eh, de la Edad Media, algunas... Bueno, pues eh, eh, tú, tú, tú hablabas de este, de este derecho local que surge... Al cobijo del, de la sociedad feudal, podríamos hablar de los gremios y corporaciones medievales eh, que surgen también en, en esta época. Realmente son muchas, muchas las grandes creaciones que se nos quedan en el tintero. En cambio, lo que no se nos va a quedar en el tintero es otro de los grandes tópicos, otro de los grandes tópicos eh, que circulan en torno a la Edad Media. Se trata de la llamada convivencia. De las tres culturas. María Cárcava nos introduce en el asunto. Hay quien sostiene que España se forjó como resultado de la convivencia idílica de tres culturas que habría aportado hitos como la supuesta Escuela de Traductores de Toledo, donde sabios musulmanes, judíos y cristianos se habrían juntado para intercambiar conocimiento. Tan peculiar afirmación triculturalista se manifiesta con claridad en la obra del historiador Américo Castro. Los sostenedores de este mito, al presentar a España como un resultado de esas tres culturas, pretenden deslizar la insidia de que una de esas culturas, esto es la cristiana, cometió la injusticia de expulsar a las otras dos. De ahí pasan a afirmar que esa cultura opresora, la cristiana, era la menos desarrollada y la más intolerante de las tres. Y concluyen con que los españoles debemos avergonzarnos del inquisitorial legado cristiano.